Atención, usted está entrando en la frontera con el cine, el destino final de la semana. Le solicitamos mantenga encendido su celular y le recordamos que los conductores tienen derecho a permanecer callados. Todo lo que digan será usado en su contra. Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos, tercera temporada. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Esto es Sin Subtítulos, nuestra tercera temporada. Suenan unos aplausos de fondo. Son las 22:02 de este viernes 18 de abril del 2014. Me gusta decir así toda la parafernalia de la fecha. Está muy bien. Es un programa donde, por ejemplo, dijimos que no éramos geek en la transición con el programa anterior, pero tenemos todos unos lentes medios geek. Los productores y conductores de este programa, ¿cierto? Es un programa con lentes. Es un programa que usamos unos lentes medios geekeados y nos hacemos algunas preguntas de esta índole, por ejemplo. Esta semana es corta, ¿viste? Sí. De hecho, lunes a miércoles, algunos de lunes a jueves, y yo quería saber qué otras cosas les gustaría que en la vida sean más cortos. Es complicada esa pregunta. Preferimos evitar las suspicacias de índole sexual. Yo tengo una para decirte. Tengo varias. A ver, por ejemplo, que tienes pregunta y venga con respuesta. Sí, porque he pensado mucho durante la semana y pensé, por ejemplo, hiciste la tarea. El periodo entre el estudio y el examen, que es algo siempre que estresa mucho. Uno estudia y llega el tiempo entre el examen y dice, ojalá que pase ya este examen que no lo aguanto más. La espera del colectivo. La espera del colectivo es fija. La espera del colectivo, la espera del tren. Fija. Las colas del banco. Que no también. Sé si uno hace muchas colas al banco, pero cuando va al banco también tarda mucho. Lo peor en realidad para mí es cuando vas al banco a pagar algo y tenés que hacer cola. Es como doblemente, porque tenés que ir a pagar y encima tenés que esperar. O sea, perdés plata y tiempo al mismo tiempo. De que estás perdiendo plata, estás perdiendo tiempo, que también tiempo podrías es dinero. Podrías usar para generar plata. Que el tiempo es dinero, ¿no? Sí. Es como que tengo que ir a pagar, pero llego y tengo que esperar para pagar. Es como, eso me pone bastante violento algunas veces. Cualquier fila igual estaría bueno que fuera más corta. La fila para entrar al boliche, la fila del banco, la fila del pago fácil. Cualquier tipo de fila, la fila del colectivo, la fila para subirte a la combi, lo que fuera. Cualquier fila creo que todos es unánime que fuera un poco más corta. ¿Viste que se suelen hacer estudios de cuántas de la Universidad de Connecticut, por ejemplo? De que cuánto tiempo pierde la gente en la vida haciendo filas, por ejemplo. Claro. Podemos llegar a hacer un estudio de eso. Hay gente que sí, yo tengo un conocido que una vez me dijo, yo hice la cuenta de cuántas horas de mi vida pasé arriba del 160 cuando estudiaba en Ciudad Universitaria, ponele. Y que estaba muy al dope. Hay gente que hace esas cosas. Bueno, ahora se puede entretener. Durante el viaje está el celular con múltiples. ¿Qué le pasa a Matías? ¿Qué se está moviendo para todas las...? No, estoy viendo unas cuestiones que tenemos acá con la computadora. Me estoy convirtiendo en técnico electrónico en este mismo momento. Técnico de computación. Mientras hago programa, ¿no? De esto va la cosa. Mientras, claro. Este programa se llama ¿cómo? Creo que Sin Subtítulos. Sin Subtítulos. ¡Basta de decir eso! ¡Basta de decir eso! Bueno, no te enojes, Horacio, por favor. Hoy lo vi en Estudio Fútbol. Un saludo fuerte, Horacito. Estás un padre. Para... Es feriado, hablábamos de eso. ¿Te acuerdas? Me acuerdo que vos trabajaste hoy. Sí. Ah, sí, me imagino. Bien, este programa tiene muchas plataformas en donde uno puede comunicarse con nosotros, que somos personas súper interesantes y divertidas. Por ejemplo, la más importante es la página. Sí, sinsubtítulos.com.ar. Donde hay, por ejemplo, noticias. Noticias, estrenos, noticias de serie, noticias de películas, estrenos, columnas. Recomendados. Trailers. Posters. Teasers. Por ejemplo, todas esas cosas. También tenemos un Facebook. Nos buscan Sin Subtítulos y aparece un loguito medio amarillo. Un ticket amarillo y rojo. Bueno, ¿qué van a encontrar? Ha mutado este año. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se acuerdan? No, es el hemos ticket. Hemos abonado. Es el ticket. Estamos claro. Hablando del ticket amarillo y rojo. El ticket amarillo y rojo, que antes era una pelota roja. Claro, nos lavamos la cara. Exactamente. También un Twitter que es @sinsubradio. El pajarito nos pueden fabiar, retuitear. Hashtag sin subtítulos. Hashtag. Numeral. El Instagram está en proceso de creación. Está en proceso. Tenemos conseguido otro celular, básicamente. está ahí en proceso. Porque el Instagram es como el epítome del hashtageo, ¿no? Porque Exacto. Todo el mundo que sube una foto pone Radio acá Friday. Mientras lo acompañamos con el símbolo de hashtag, que es como los dedos de Perón, pero tipo apoyados. Claro. Gente, lo puede platicar en su casa, queda muy bien, sos muy cool si hashtagueas mientras hablas. Claro. Y bueno, eso puedes hacer en Twitter, también Facebook ya te lo dijimos, la página. Y un mail tenemos también. Sin subtítulos radio@gmail.com. Se pueden comunicar ahí, nos mandan un mail.
Estamos esperando algunas respuestas, algunas cositas, unas revistitas y... que tienen que llegar. Nosotros somos Matías Zanetti, Juan Catriel Mirabelli, Liro Linus y Foro, Pablo Libonati en la producción y Daniela Salinas, nuestra otra productora que hoy está cumpliendo años, así que le mandamos feliz cumpleaños para Dani. Feliz cumpleaños para ella. Ahí están los aplausos. Los aplausos. Sí. Nati, que está comentando por segunda vez la preciosa nave sin sus tiros. ¿Cómo le va, Nati? Nati es nuestra todo operadora. Bárbaro, chicos. Bueno, Nati, ¿tenés un programa en esta radio o solo permaneces en la oscuridad de la operación? No, hasta hace 3 meses tenía uno. ¿Te censuró Radio LK? No. Se censuró el programa. ¿Cómo se llamaba el programa? Mancha de radio. No, seguimos de vacaciones. Vamos a volver. Bueno, pero hay que volver. Hace tres meses, no sé hace cuánto que están. Vuelvan. Nos tomamos unas vacaciones de verano bastante largas. Dice que mucho charuto había ahí en ese programa. Dice. Y vuelve Martín hoy en la segunda. ¿Lo vamos a saludar o no? Lo podemos saludar también a Martín Ligori, nuestro columnista. Acá estoy. Buenas noches. ¿Cómo buenas estás, Martín? Noches. ¿Cómo fue el debut del programa? En general, la gente dijo, bueno... ¿Te escuchamos? Sí, me escucharon, me dijeron que les gustó lo que hablé, que es algo que generalmente no suelen escuchar esas cosas, entonces, bueno, me la escuchan de mí en persona, pero no suelen escuchar ese tipo de cosas por nadie, entonces... ¿Tus familiares en general? ¿Eso fue la crítica en general de tus familiares o...? No, fue más de mis amigos. Más de mis amigos. ¿Y lo escucharon en vivo o lo escucharon después? Las dos cosas. Como mezcladito. Ah, bien. Tuvimos ahí un par de reproducciones. Entonces, que está el canal de YouTube también para poder escuchar los programas. Eso que no lo dijimos. En la página están los programas y en el canal de YouTube, que es sin subtítulos. Se pueden suscribir libremente, no cobramos nada por eso. ¿Pudiste...? No, estás complicado todavía. Tenemos que llamar a un técnico que nos va a salir en Semana Santa un poco caro, ¿no? Me parece. Viste que Semana Santa siempre. Es como un ferretero. Es como un. Sí, mecánico. ¿Vos arrancaste la Semana Santa el jueves, viernes? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue qué? ¿La arrancaste el jueves o el viernes? El jueves. El jueves arranqué, me levanté muy tranquilo, no tenía que ir a trabajar, no tenía que ir a la facultad. ¿Cómo? ¿Qué hice? Sí, destapaste el marulo, quería. Sí, sí, eso lo hacemos diariamente. ¿Usted cómo arrancó? Yo arranqué ya el miércoles, salí a las 7 del trabajo, ya me fui a mi casa y bueno. El jueves ya no madrugué a lo que es las 6 de la mañana, ya descansé un poquito. Sí, y hoy estuviste sin internet, me dijiste. Yo estuve sin internet como siempre, sin luz, sin internet. Un gran saludo a los amigos de Fiverr. Bien, mientras, en otro orden de cosas, disculpame que te interrumpa. Está todo bien. Un saludo fuerte a la gente de Fiverr, que son personas muy amorosas. Sí, siempre te tratan con mucho cariño y te atienden muy rápido cuando llamas para un reclamo. Vamos a tener hoy en el programa, además de la columna de Martín, que ya estuvimos medio adelantado. ¿Adelantó algo o no? Pero estaba con la compu. No adelantó nada, se mantiene en el misticismo y en el misterio. Bueno, ya saben que es de los series. Mistis. Dijimos igual, va a haber una especie de mínima recomendación. Si estás este fin de semana, te querés quedar en tu casa para ver una serie cortita. Martín te va a recomendar un par de series. Además, vamos a tener entrevista con Hernán Gershuni. Claro, es el director del Crítico, la primera que se estrenó durante el día de ayer. Que la particularidad es que él es crítico y hace una película de un crítico. Exacto. Es como muy autorreferencial, autobiográfica. Tiene mucho discurso sobre discurso. Es una muy buena película. ¿Cómo es, Liro? Decí la palabra que te gusta. Metadiscurso. Es una película metadiscursiva. Incluso en la película... Liro empezó a estudiar. Exactamente. Estudió hace rato igual, te lo quiero recordar, pero bueno. Gracias. Chicanas en ciencia. Títulos. Escúchame, la revista es Haciendo Cine, es una de las productoras, porque él es el director de Haciendo Cine, uno de los directores de Haciendo Cine. Que es una revista. Y él se hace, exacto, y él se hace una, en el número de, en el último de Haciendo Cine, él se hace una entrevista al mismo. En la vida real, ¿no? Esto no pasa en la primera. No. O sea, la tapa es... Son drogones, así como, como diría Aaron Feynman, son drogones porque él se hace una... Hoy se quisieron ahorrar el periodista... Son drogones, ¿eh? Gracias, Edu. Eduardo, siempre te está bancando a vos, ¿eh? Te cuento últimamente coincidís mucho con el discurso. Con Edu Feynman, yo más igual. Me asustaría que... Sí. Nada, la particularidad. Y después tenemos una entrevista con la gente, la serie web de Yo Soy Virgen, que va por la segunda temporada a estrenarse prontamente. Yo Soy Virgen es una serie que arrancó en 2010. Arrancó en el 2010, incluso fue ganadora del Martín Fierro a la mejor serie web. La mejor serie web que yo desconocía. Tal nominación que el Martín Fierro. La verdad no sé si lo hacen en los premios convencionales que salen al aire o si es de los premios el cable, ¿no? Lo hacen durante el cable, que es el que se transmite por Magazine o alguna de los... Acá Martín aclare si quiere, si tiene alguna información de eso, porque... ¿Tiene algo de eso? No, listo, perfecto. Bueno, yo soy virgen. ¿Vos sos virgen? Sí, soy virgen todavía, lo quería decir al aire. No. ¿De qué dicen ahí? ¿De qué me preguntan? Si es verdad, es grave. Si es mentira, también es grave. Está bien. Tienes razón, Edu tiene mucha razón. Qué lindo que lo tengamos acá presente, ¿no? En todo momento. Yo soy virgen, se llama la serie. Exactamente. Que trata justamente de un chico que, bueno...
cumple 26 años y todavía sigue siendo... Lo que ha dejado 40 años virgen, porque han salido parodias, diferentes series que... La película. Remitían, exactamente, 40 años virgen, la primera de Steve Carell. Virgen a los 40. Virgen a los 40, que ha dejado varias... un tema explotar, reproducciones, ¿no? Exactamente. Un tema explotar. Que es una serie web bajo... Casi sería bajo el ala de... No, del ala, es de la escuela de Cris Morena. Mucho actor, ¿no? De tira juvenil. Exactamente, incluso la serie es una serie web comedia musical, ponele. Todas esas cosas dentro de una... De una misma producto. Bueno, vamos a tener entonces entrevista con alguno de los protagonistas. Además, ya vendimos lo del crítico. Además, una columna que se llama Transversal, que debuta hoy. Exactamente, Daniel Capelletti, que estuvo armando. Es como muy... ¿Qué estuvo armando? Estuvo armando la serie. Muy metódico es, a diferencia nuestra. El productor se agarra la cabeza. Sí, no sé. Hubo gol de Chaka, no se entiende. Me parece que nos pone nervioso. Nos están bajando línea. Listo. Entonces, nos censuran. No. Esto no es una cancha de fútbol. ¡Despacito! Claro, despacito, por favor, calmate, Pablo. Porque soy tu padre. Que Daniel, que iba a hablar un poco de la relación entre el cine y la filosofía a partir de la película del Lobo de Wall Street. ¿El Lobo de Wall Street? Sí, yo la vi, el Lobo de Wall Street. Voy a hacer un comentario nada cinéfilo. Qué buenas están las minas del Lobo de Wall Street. Ajá. Dicen que durante después vos le agregás lo teórico. Yo solo digo eso. Dicen que durante toda la película están fornicando, entrando y saliendo de ahí abajo, ¿no? Sí. Se drogan, fornican. Mirá. Pero eso es la superficie. Él le va a entrar a la estructura. A la estructura, ¿no? ¿Cierto? Bueno. Va a ir un poco más allá. Incluso también nos quiere hacer quedar mal. Como Fabián, que vino con camisa y corbata. Camisa y corbata, él arma PowerPoint. Eso no se hace. No se hace más trabajo que los conductores. Nos hace quedar mal el aire. Yo voy a hacer declaraciones fuertes. Hay mucha gente que nos quiere serruchar el piso este año. Sí. ¿Quiénes guarda son? A ver. Primero, guarda, como siempre, apuntamos los cañones al CEO de Clarín, Héctor Manieto. Es claro. Por cuestiones que ya todos sabemos. Porque estamos... Irrumpiendo, estamos tocando sus intereses. Somos rupturistas, exacto. Ajá. Después, ¿qué más? A Jorge Fontevecchia también. Director de Spider-Man también y otros menesteres. Y Voldemort también. Que nos está viniendo a buscar prontamente. Pero no lo mencionemos porque ya sabemos cómo es el innombrable. Sí, no, chicos, es el innombrable, no lo pueden nombrar. Nada, pensé que... No, está bien. Tenemos que ir a la primera sección del programa. A la primera sección del programa, las noticias. ¿Estamos sin computadora? Estamos sin computadora, pero la vamos a hacer igual, a ver cómo sale. Walking Dead no para. Una serie de libros de Robert Kirkman, que es el creador incluso, serán los guionistas o escritores, en este caso, de una de cuatro novelas gráficas nuevas. Pero no serie todavía. No serie. Son cuatro novelas gráficas que van a estar separadas de lo que es la serie actual que se está transmitiendo por AMC y acá por Fox. Sí. Y en este caso va a tratar de uno de los personajes, que es Lily Cole, que era uno de los personajes que está dentro de Woodbury, el pueblo que es atacado por los protagonistas de la historia. Ah, mira. Incluso ya se empieza a explotar cada vez más y ya esto como que da el paso al nuevo spin-off de que dicen que va a haber The Walking Dead, que va a ser una serie. Hay una nueva secuela del Planeta de los Simios. Así es, esta vez la historia nos sitúa 10 años después, escuche ver, de que un virus mortal, here knows, sí, acabara con la mayoría de la humanidad y un grupo de supervivientes decide salir de sus escondites para intentar recuperar el planeta ya dominado por los chimpancés, ¿no? Ya sabemos de qué va la historia, de la revolución. Lo novedoso esta vez es que vio que estaba James Franco como protagonista. Bueno, el bueno de James no va a estar, va a estar Gary Oldman, justamente Oldman, ¿no? Porque es un poco más antiguo. Gary será el protagonista, aunque... El director seguirá siendo Matt Reeves, que es el que venía dirigiendo las entregas anteriores. Y el estreno está programado para que llegue a julio en nuestro país bajo el nombre de El Planeta de los Simios, El Amanecer. ¿Penélope Bond? Exactamente, Sony Pictures habría firmado el contrato con Penélope Cruz para que participe como... Sí, exactamente. Como la nueva sexy acompañante del intocable agente 007. Interpretada nuevamente por el rubio... El Danu. Dani. En este caso, así quedarse, la señorita Cruz se convertiría en la mujer más madura de todas las que participaron, a pesar de que está así. Nada sexista, mirá. No, en la franquicia con 40 años tiene. Ah, nada más. La película tiene programado el estreno para el 6 de noviembre del 2015. Falta un tiempito y se realizaría bajo la dirección de Sam Mendes, que no es Emma Mendes. Así que dale. Transformers... De trío.
Sí, todos, que hemos visto Transformers, nos llama la atención una sola cosa rubia, ¿no? Pero sí, parece que llega una nueva trilogía de estos robotes que se va a llamar, empieza con la cuarta, que se va a llamar Transformers La Extinción. Uh-huh. Parece que relata la llegada de la Tierra hace miles de años de estos Autobots, que son los protagonistas de esta saga, y de los Dinobots, que son creaciones de los primeros, o sea, de los Autobots, en base a fósiles que encuentran en nuestro planeta. Claro. Lo que tiene de novedoso también es que el protagonista Shia LeBeouf, creo que se, no sé cómo se pronuncia. Sí, sí, las anteriores, ya era LeBeouf. Que venía comiendo de lo lindo, pone producción acá, no sé bien a qué se refiere. Estará fuera del proyecto y pudimos saber que su reemplazo será Mark Wahlberg, el de Ted, muy conocido por otras películas, como el protagonista humano de la franquicia. Megan Fox era mecánica en las anteriores. Megan Fox. Bien, qué tema, ¿no? Qué cansado me deja las noticias, agotadísimo. Te estresan mucho, ¿no? Sí. Mucha presión. Parece un noticiero. En un momento me siento Mónica y César. No sé quién es quién. Vos, como yo, si querés, soy Mónica. Sacrifico el... ¿Qué podríamos plantar? Ellos plantaban naranjas. Nosotros, ¿qué podemos plantar? Plantaban naranjas en San Pedro. Vos vas a San Pedro y podés entrar a comprar naranjas. Farafa puede ser una. Farafa es un nuevo producto que viene de Jamaica. Una nueva fruta. Una nueva fruta, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bien. Cuénteme. Me quedé con lo de que Megan Fox era mecánica en Transformers. ¿En dónde pasa, no? Que Megan Fox... A los mecánicos se les suele ver la mitad del culo siempre. Sí. La rayamba, lo que se dice el sapito. Y Megan Fox era mecánica. Bien. Pero bueno, ¿te acuerdas de la película en donde Robin Williams era una abuela? Papá por siempre, papá algo por así. Siempre. Sí. Que él se separaba de su mujer y se disfrazaba de abuela y hacía de niñera para poder ver a sus hijos. Exactamente, en realidad se llamó Mr. Dobfire. Mira, Dobfire. La traducción acá se conoció como Papá por Siempre y es la película más exitosa, escuche. A ver, más ¿tastón? Exitosa de 1993 después de Jurassic Park. Es como estamos ganando en una mesa en Necochea, no me hace acordar al Alberto. Claro, la película recaudó cerca de 440 millones de dólares en todo el mundo, poniendo justo por delante las obras como el Fugitivo de Harrison Ford, la lista de, o sea, la película de Steven Spielberg, la lista de Schindler, sí. Esta recaudó más. Lo que bueno, quiere decir está que bien. Estamos en una decadencia como sociedad occidental de la que es imposible salir. ¿Esa es la noticia? No, vamos. Cerramos la radio y nos vamos. Lo interesante es que años después, o sea, 93, 2003, 2013, o sea, pasado los 20 años, se viene la secuela de la misma, que era lo que pasaba. No encontraron una historia apropiada para esta película. Decían, no me gusta el argumento. No, bueno, pero la abuela en este caso se va a jugar un partido. Que no me gusta. Que no me gusta. Basta, terminalo con esta cuestión. ¿Tanta cuestión? Sí, terminalo con esta cuestión de la abuela. Pero lo que sí ya se sabe es que el mismo director y el mismo protagonista van a participar de la misma y ya se está... Escuche lo que dice... A ver, Gastón. Lo que dice Robin Williams. Sí. Estamos intentando encontrar la vuelta, pero no hay caso. Una secuela se hace realmente difícil, ya que al final de la primera parte todo el mundo termina sabiendo quién es realmente la Mr. The Fire. ¿Quién no se da cuenta, no? Claro, cuando la ves medio que te das cuenta. Está full Robin Williams, qué lindo que es. Al parecer, el que le encontró fue un guionista que se llama, escuché, David Barenboim, y fue contratado por Fox para empezar la nueva secuela. No se conocen detalles exactos de la trama. Mirá. Pero bueno. Lo que puede ser, ¿no? Un chabón disfrazado de abuela es una cosa preciosa. Pero lo importante es que ya está el Robin Williams encaminado en esta maravillosa historia que nos va a... O sea, él presta su cuerpo otra vez a disfrazar. Ya es como un medio de una abuela. ¿Cuándo se va a estudiar Robin? Debe tener 60 y largos. 60 y largos, sí. Sí. Larguísimo. Sí, sí. ¿No es cierto? Bueno, esta es la noticia de Robbie Williams. O sea, vuelve. ¿Y cómo se va a llamar ahora? ¿Papá por siempre? ¿Cómo? ¿Qué es dos. Más que siempre? Papá claro, por siempre claro, dos, claramente. La abuela, ever and ever. Sería. La abuela vuelve. O la abuela recargada. Papá disfrazado por siempre. The Grandmother Reloaded. Bien, qué lindo cómo pronuncias el inglés. La verdad es que te envidio sanamente. Yo mientras le cuento que se anunciaron los nominados al Martín Fierro 2014, que en realidad premia lo omitido en el 2013. Eso es lo que yo no entiendo, porque dicen Martín Fierro 2014, pero debería ser 2013. O sea, exacto. Porque se le da más entidad a la emisión, en realidad, claro, que a la producción, ¿no es cierto? Lo único que se sabe es que la entrega de estas estatuillas que organiza sí. Aptra, que es un montón de gente que... ¿Quién, no, sí. ¿Quién es? No sé. Yo no sabemos muy bien quiénes son, pero son Aptra. Son periodistas, claro. Son periodistas. Se verá por la pantalla de Canal 13, o sea que ya sabemos quién va a ganar el noticiero, pero bueno, es lo que se suele decir en la jerga, ¿no? Estamos nominados, no sé. No se conoce ni cuándo será la ceremonia, ni quiénes lo van a conducir. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, yo le tiré un par de polémicas de nominación. A ver. Está dividido en ficción diaria, telecomedia y ficción diaria novela. A ver. No,
Por ejemplo, novela tenemos a Dulce Amor, que vos eras fan, me parece que estás con esa. 2 años duró Dulce Amor. Esa Mujer de la TV Pública y Farsantes del 13. Ajá. Sí. Bueno, Farsantes era bastante bueno. Para mí que se lo lleva Farsantes, pero de acá hasta Hollywood. Pero sobre todo porque está Chávez, casi como una cuestión de... Nada, de protocolo, hay que entregárselo al mejor actor que hay. Pero él puede ganar su... Eso es falso, esa frase es falsa. Bueno, no te pongas así tampoco, Eduardo. Actor protagonista, ficción, diaria, novela, todo así se llama la terna. Está Alfredo Casero, Benjamín Vicuña, Facundo Arana y Julio Chávez. O sea, de 5, el otro es Juan D'Artés por Dulce Amor. De 5, 4 son de farsantes. Ya sabemos que Juan... Juego tendencioso, ¿no? Juan D'Artés no va a ganar. Sí, sí, claramente un poco tendencioso. Que es medio Robocop actuando. Que es medio... Sí. Es muy buen cantador de tango como actor. Después tenemos en programa periodístico que están... Esto es duro, porque cruza la realidad. Tremendo, sí, está, sí. PPT, que es el programa Periodismo para Todos, de tu amigo Jorgito Lanata. Sí. Después está 678, bien como bien le dice Lanata, que 678 se llama la TV Pública, producto de Birds. Y Bajada de Línea en Canal 9, el programa de Víctor Hugo. Pero usted vio que Víctor Hugo renunció. Renunció a la nominación. Ah, sí, sí, que sí. Se sentía muy orgulloso de estar nominado, pero que no iba a ir y que no quería. Un poquito recibir. De bronca da eso. Básicamente. Sale un poquito de humo, ¿no? Sí, Víctor Hugo últimamente. Víctor Humo Morales le están diciendo. Básicamente. Con su renuncia, que para mí está bastante bien lo que hizo, ¿no? Le pega a todo, básicamente a todos en su explicación. ¿Tendrá algo que ver que se da en el Canal 13? Si fuese en Canal 9, ¿iría o no? Lo planteo, usted no sé. No, es muy probable que sea así. Que sea así como o en así, Telefe o en América. Ahora son todos amigos. Es probablemente, sí. Se quedó solito el 13. Y porque está agarpando la pauta que da miedo. Horacio Pagani, que lo tenemos bastante. Bueno, la pauta después. Estatal está. ¿Cómo? No, le iba a contar que tenemos también esta producción integral, me gusta mucho. Porque denuncias, es muy variado, es Fútbol para Todos, PPT también, Periodismo para Todos y Tu Cara Me Suena. Son tres cosas totalmente disímiles. Para. ¿Podemos hacer silencio absoluto? Repetí, por favor. Bien, voy de vuelta. Periodismo para Todos, en producción integral es esto. Fútbol para Todos, Periodismo para Todos y Tu Cara Me Suena. Es una cosita divina, hermosa. ¿Usted a quién le daría el premio? Y a Tu Cara Me Suena. ¿En serio? Sí. Que ahora vuelve una segunda temporada. No, ya volvió. Ya volvió esta semana. Pero solo lo haría para para igual, sacar la piedra de... Sí, es... habría que ver cómo se maneja la producción, mirando, ¿no? Se están entregando. ¿Eh? Pero me parece que... lo que hace Tu Cara Me Suena está muy bueno. Porque laburan realmente con gente que sabe laburar y que muestra que son realmente actores, actrices... fue tremendo, por ejemplo, lo que hizo Campi cuando yo lo vi cuando hizo a María Marta Serralima. Fue tremendo. Era María Marta Serralima. Porque se disfrazan también, ¿no? Campi se destaca incluso por imitar a mucha gente. Entonces, eso era un aditivo muy grande. Aditivo, sí, pero además de imitarla, cantó, digamos. Fue muy bueno. Es interesante, digamos. Es algo diferente. Sin codificar, bueno, puede ganar. Yo se lo daría Fútbol para Todos, pero bueno. Sin codificar, hace Tu Cana Me Suena. Muy Tu Cana Me Suena, bien. Que y son después, policías cantando. Otra terna que está muy buena es cronista y movilero. No. Porque es un reconocimiento... ¡Vamos! Al hombre que trabaja, que le pone realmente el cuerpo a la noticia. Apoyo esa premiación. Y panelistas, ¿no? Tenemos a alguien que está arrancando, Julio Bazán. Que está sí. Julio está dando los primeros pasos. El denunciador oficial. Están matando gente. Acá. Después del estapa se le estarían. Están matando gente, cuidado. Después tenemos, Julio Bazán, ya lo dijimos, Martina Sotopose, la chica de CQC. Sí. Que estaba acá, en Radio Lecal el año pasado, solía, ¿no? Estar acá. ¿Y qué pasó? Porque vinimos a hacer... La contrataron de otra radio, me parece a mí que la escuché en otra radio. Nati, que dice al respecto, es la voz de Radio Le Cabra. Nati. Silencio ya. Martina dejó la radio porque empezó a trabajar en CQC y tenía que dormir en algún momento del día. Bueno, si quiere dormir... Acá ¿cómo? Nuestro productor tenemos se una cama gritando. Tenemos una cama en casa que sobra, si quiere venir a dormir Martina. Sí. Bueno, y se fue porque... Pero por supuesto sigue siendo gran amiga de la radio. Perfecto, sí. ¿Cómo se lo escucha el productor? Cuando quiera venir. Y además Pia Shaw. Pia Shaw es. Con A. La que le tiene más nivel. Sí. De la AM. Es la de a la de AM y la de Telefe. Ah, no, Pia Shaw es la gordita. Bueno, perdón. Es la de... ¿Cómo? Perdón. Sos divino. Me voy del programa. Un besito. Sí, sí, sí. Gordofóbico. Bueno, después nada, tenemos un montón de otras, pero estas eran como las que tenían más picante. Bueno, para mí va a ganar Farsantes, claramente. Bien. El Martín Fierro de Oro. Me gusta mucho la de Movilera. Panelistas podrían hacer también. Ya es un género el panelista. Tranquilamente, pero una nominación. Sí, sí, por eso le digo, una terna. Claro. Néstor Carlos yo se terna. Lo daría a Daniel Rinaldi.
Precioso. Yo se la daría a Pardini, que es tan duro de domar hace 45 años y sí. mete un comentario. A Hamilton es muy bueno. Hamilton es muy machista igual. Bueno, nos pusimos a hablar. De cualquier gansada, menos de que tenemos que hacer un programa y que tenemos ahora un pequeño tema para sonar. Ah, perdón, perdón. Gracias. Me voy de prueba. No, quédate. Si te lees el guión antes del programa, estaría buenísimo. No, Liro pero tiene los recomendados. Porque la semana pasada no salieron, bueno, por eso perdón. Te variaste. Chao. Se retira del estudio. Tengo unos recomendados para este fin de semana. Para este fin de semana, para la semana, para los próximos días en general, se está llevando a cabo en la ciudad un homenaje a la escritora Marguerite Duras, que aquellos que leen la deben conocer, por el centenario de su nacimiento y además por los 30 años de su obra más conocida, que se llama El amante. Además, ella fue la guionista de Hiroshima Mon Amour, una gran película. Y los que van a llevar a cabo este homenaje son la Casa de la Lectura, la Alianza Francesa y el Malva, buscando recorrer y analizar su obra y los temas recurrentes en ellas, de Marguerite Duras. Y esto se va a llevar a cabo y es hasta el 9 de mayo. La entrada al evento es libre y gratuita, y si entran a nuestra página y ven los recomendados que se publicaron hoy a la tarde, pueden entrar a la programación completa del evento. Bien, bueno eso, ¿eh? Me laburo estás haciendo, Liro, ¿eh? Te felicito. Bien. A partir del próximo sábado también y hasta el 1 de julio, este es un recomendado para grandes y para chicos. A ver. El Planetario va a reponer el espectáculo El Principito, que es una apuesta audiovisual y teatral renovada de este clásico literario que se lo clasifica para infantil, pero para mí es para todo el mundo. El Planetario, perdón, que el otro día se juntaron a ver el eclipse con facturas. Cuatro de la gente que al otro día me pregunté, ¿tendría que dirigirse a la cuestión laboral? Pero bueno, un paréntesis. Otros menesteres. Iban a ver la 4 de la mañana un martes. Sí, se juntaron y fueron como 2.000 personas. ¿Pero no lo pusiste esos recomendados en la semana pasada? No recomendaste el eclipse, claro. No, recomendé el eclipse. No. El valor de las localidades es $50 y las funciones se realizan los sábados y los domingos a las 4 de la tarde. Buen horario para el otoño, sobre todo, porque se hace de tarde. No, es accesible y aparte debe ser muy loco ver una función teatral en el... Es adentro del Planetario y lo que juega a favor son todas las proyecciones. Las proyecciones, por eso, debe ser muy interesante y es muy económico, pero 50 pesos no sale. Y por eso digo que para mí es algo que es como para grandes y para chicos, porque El Principito es algo muy, muy universal, digamos. Totalmente. Es para todo el mundo. Por último, este domingo y el domingo 27 de abril a las 7 de la tarde en la Casa Nacional del Bicentenario se va a poder ver Imágenes de un solo grupal, un espectáculo de danza contemporánea de Ana Borré. La entrada es libre y gratuita y al final del espectáculo los artistas van a conversar con todos aquellos que quieran preguntar o indagar cómo fue el proceso creativo. Mira. Así que si quieren ir a ver algo diferente, la danza contemporánea es una buena opción. ¿Y para la tele hay algo? Yo me quiero quedar en casa, por ejemplo. Para la tele, ¿cómo? Está bien. Guido Casca. Claro. Está a la noche el domingo. Mañana a las 8 de la noche TNT va a poner al aire Up, una aventura de altura. No, pero Lira, pero me vas a querer matar con esa Claro, película. No vas a poner todos tristones. Viejito, sí, que pierdo. Pero es una peli re linda. Voy a llorar. Bueno, y después a las 10 de la noche Volver va a emitir El Abrazo Partido. Bueno. Película bastante conocida. Del Dani Burman. Exactamente. Y el domingo a las 8 de la noche por TNT vamos a poder ver Los Indestructibles, esta gran película. Que ahora se viene la 3. Que se viene como la 5, sí, que va a ser como Duro de Matar, que va a tener 35.000 secuelas. Y si no se muere en el medio, sí. Y a las 10 de la noche, esta por ahí, a vos que te querés quedar en tu casa, te interesa. A las 10 de la noche de Film Zone va a poner Avatar. Una gran película. De Film Zone solía pasar otras cosas cuando era joven, pero sí, 23:30 los viernes, sí. Sí. Así que bueno, esos son los recomendados de esta semana. Sin subtítulos. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. RLK. No es lo mejor que te puede pasar, pero casi. Escuchate. www.radiolk.com.ar. Desde Argentina para todo el mundo. Escuchate. Termina la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla.
Sin subtítulos, viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. La temperatura desconozco, pero son... Pero debe ser de 15 grados. De 15 grados. Estamos como especulando la temperatura. Sí, pero si todo le pide, ya fue. Lo mismo tener información severa que no. Exactamente. Veraz, no severa. Severa. ¿Qué le pasa? ¿Le causa gracia 15 grados? 14, ¿cuál es la diferencia? Con un buzo, no haga tanto escándalo. Me estaba acordando de esta frase esa que estuvo circulando en Facebook esta semana de arrancó la temporada de Salgo con una campera y a la tarde me la meto en el orto. Sí, sí, claramente suele pasar. El tema que pasa a la noche te la tenés que sacar porque sí. Si tenés que retirar. Medio que tenés un placar ahí atrás, ¿no? Si tenés una campera y transpiradito como estamos ahora en este momento. Bien. La semana pasada inauguramos una columna dos columnas, estaba Flashback y la columna de Martín de series, y esta semana vamos a inaugurar a una persona, vamos a inaugurar una nueva serie. Sí. Nueva serie, bueno, una nueva columna que se llama Transversal, que toca un poco al cine junto a otra disciplina. Y esta semana vamos a tener, según lo que me dijo el esfuerzo de producción, me llega esta información de que vamos a tener el cine y la filosofía. A cargo de Daniel Capelletti. Es así, Capelletti, ¿no? Exacto, es como Capelletti. Es como la pasta. Claro, como la pasta. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, claro. De jardín que me dicen, ¿tu familia inventó la pasta? No. Bueno, estarías como un poco más lleno de plata. No sé quién es, cómo está el que inventó la pasta, pero... Bueno. Debe estar un poco enterrado igual. Sí, no, debe estar entre nosotros. Debe estar con los añolotis, con los tirabuzones. Y sí. ¿Cómo es esto de el Lobo de Wall Street y la filosofía? A ver si... Bueno, primero, ¿alguien sabe de filosofía acá? Me desconozco... Me reconozco como un ignorante, en realidad. Bueno, yo sé bastante, pero sería aburrido empezar a hablar de filosofía. O con lo que quieras, si querés. Entonces, que vas a hacer un ping-pong, no sé. No me vine preparado. No leí nada para hoy. No, bueno, entonces lo voy a poder mentir tranquilo. Sí, tranquilísimo. Pero vos callate si escuchás. No digo nada. No sé tampoco. La verdad, sí. Primero, pero disculpa si tengo una tos o algo, pero no ando bien de la garganta. Acá estamos todos así medio cachuzos. Bueno, sí, la columna transversal trata un poco sobre eso, sobre mezclar el cine con algo que haya pasado. Los personajes, específicamente el cine, en sus personajes toma elementos de la vida cotidiana o sensaciones de ellos mismos. La idea es que estos elementos ya fueron dichos, y muchas veces, por en este caso, filósofos hace 2500 años atrás. Por ejemplo, hace un tiempito. Claro. Claro. Bueno, Lobo Wall Street es una película, como saben, de Martin Scorsese, la cual, cuando uno sale al cine, lo único que tiene ganas es de drogarse y tener sexo. Bien. Y antes de entrar también, yo antes de también, Esa si es me preguntan. Es la sensación con la que uno sale. O sea, todos salen cachondos, todos salen con ánimos. Perdóname, me llegó el rumor que hay gente que se droga antes de ingresar al cine porque la película le llega más. ¿Esto tiene algo que ver, no? Y me transmitieron este mensaje, yo simplemente lo digo. Todo te llega, la era de hielo también te puede llegar. Claro. Con un poquito de alguna otra cosa. Con un poquito de. Sí, todo. No sé si alguna vez habrán visto una película de animación drogado. No, por favor. Pero si nosotros no compramos, por favor. Nosotros no hacemos esas cosas. A lo sumo una vallaspirina cuando me siento mal, pero no. Programa porrero, si fue. Charutero. Pero bueno, retomemos un poco la seriedad. Vamos a retomar un poco. Vamos a contar de qué se trata la historia. Bien. Que es lo principal. Trata sobre un corredor de bolsa llamado Jordan Felford. Felford, perdón. Sí. Personas que existen en la vida real y se ganan la vida... Que de hecho le hizo una denuncia, porque parece que no le pagaron. Lo ayudó a DiCaprio a ser el personaje y no le tiraron ni una cometa, nada. No tenía ese dato, me quedé mucho tiempo en la filosofía. No, está bien, yo le complemento. Usted me la da, yo se la devuelvo. De hecho, la historia está basada en una novela que escribió él, ¿o no? Sí, en un libro que escribió él. En su memoria. Sí, el día de hoy él se gana la vida haciendo conferencias sobre ventas. O sea, no tiene permiso el corredor, no se lo van a dar nunca más. Y está complicadito, sí. No sé, ¿acá vieron toda la película? Sí. Sí. Bueno, tarea cumplida. Sí. Bueno, esta persona existe en el mundo real. Y esta persona se ganó su fortuna de métodos fraudulentos. Sí. Y a los 29 años. O sea, a los 29 años tenía un fangote de guita y una fama increíble que le dio el apodo del Lobo de Wall Street. Claro. Bueno, Wolfie le decían. Su vida excesiva, que era de vida que iba de menos a más, pero enseguida. Sí. Le hizo que el FBI
tenga mucho interés en investigarlo. Y encontró todo. Bueno. Esto es, pues, una película que cuenta la típica historia de un hombre que llega y quiere ser millonario. Exacto. De mendigo millonario. El sueño americano sería. El sueño americano, sí. Los Beverly Hills ricos, por ejemplo. Exacto. Exacto. Bueno, todo el tiempo la película anda entre el fracaso, el éxito, la inocencia. Él empieza no siendo prácticamente nada. O sea, además, el primer día de corredor lo echan, le quiebra la empresa Rothschild, que fue la quiebra del 80, algo, si no me equivoco. Sí. Es un banco muy tremendo. Quiebra. O sea, su primer día de laburo él llega y la empresa quiebra y justo su sueño se queda como truncado. Bueno. Y tiene como una cosa particular ahí a partir de su relación con la mujer. Como un... Claro. En verdad, la búsqueda de la felicidad del personaje la encara en ser millonario. Sí. Cuando quiebra la empresa, la mujer agarra y le dice, bueno, si querés vendo mi anillo... Sí. Y podemos salir adelante. Y él dice, no, querida, ¿cuántas veces te dije que eres, que voy a ser millonario? Bien, ya lo tenía en la cabeza. Sí, lo quería de siempre. Sí. Es típica esta historia, pero la podemos analizar desde la filosofía con un condimento especial. A ver. Y vamos a analizar al protagonista y al antagonista. Vamos a dejar el contexto de Wall Street fuera de todo esto. A esos dos personajes. El protagonista y el antagonista se embarcan en la vieja lucha de la humanidad por conseguir lo que se llama la ataraxia. A ver, estaría complicado. ¿Qué sería la ataraxia? No es un medicamento, no es tomate ataraxia claro, plus, sí, o claro. Sea comprimido, sí, baila toda la noche. Ah. No sigue por ahí. La ataraxia es un ánimo griego. Ajá. Que implica lograr la felicidad mediante la disminución de los deseos y de las pasiones. Bien. Ajá. Esto fue tratado primero por los epicúreos, también por los estoicos y los escépticos. Sí. Y cada uno tenía su forma, sí, de tratar de lograrlo. Acá nos vamos a centrar específicamente los epicúreos para Jordan Belfort. Sí. Belfort, perdón. Belfort es el chocolate. Sí. Jordan Belfort. Sí. Y nos vamos a centrar en el agente del FBI, su antagonista, el que busca atraparlo, con los estoicos. Ajá. Así que vamos a empezar. Los estoicos serían como corrientes filosóficas, ¿no? Sí, son escuelas. Escuelas, los estoicos eso. Fue la última gran escuela filosófica que se conoce como grande. Después hubo movimientos. No tiene nada que ver con el delantero Bulgaria, estoico, no. No, que ver. No, porque no, me suena, no creo, no sé. Me sonó eso a mí. No, bueno, ¿sabes? Puede ser. Pregunta, que una de esas, qué sé yo. Bueno, mediante la ataraxia uno podía luchar contra la adversidad y lograr un equilibrio. Bien. Buscaba un equilibrio que era prácticamente ese. Bueno, para que paso por aquí. Pase. Igual está como desde un abordaje desconocido tal vez para la mayoría de la gente. Para nosotros sí. Nosotros nos quedamos con las minas. Bueno, chicos. Bien. No, si vos sabías filosofía. No, yo sé, pero no voy a poner la balanza que prefiero. Mejor no me vas a elegir eso porque... Preferimos también. Usala. Bien. ¿Por qué colocamos a Jordan como un epicúreo? A ver. En sí lo instalaremos como un hedonista epicúreo. ¿Alguien sabe lo que es hedonista? Sí. ¿Lo tengo que definir? Sí. O sea, yo sé que es alguien que busca constantemente el placer. Sí. Sería hay algo dos así. Formatos. A ver. De hedonistas. Los epicúreos, que se le decía hedonista racional. Claro. Y estaban los sirenaicos, que era la escuela sirenaica, que después, más adelante, lo vamos a desarrollar sí. Un poquito más. Los epicúreos, los hedonistas racionales, que eran los epicúreos, sí. Era una doctrina que consideraba que la felicidad consiste en vivir en continuo placer, porque taxista a los sentidos, pero esto se podía lograr únicamente con la administración de dolores y placeres. Una administración inteligente de por cuánto voy a tener un placer y por cuánto voy a tener un dolor. A ver. Para los epicúreos era tremendo esto y era básico. ¿Por qué? Porque sin el dolor no podía haber placer. Claro. Claro. La verdad. Esto lo inventó Epicuro de Samos, que era un filósofo ateniense alrededor del siglo IV a.C. Sí. Y hacía mucho enfoque en el dolor. Era específicamente el dolor. Si nuestro personaje tenía mucho placer continuo, sí. Quien vio la película ve que va un poquito más y llega a niveles. Sí, si no la quiere dejar. Sí. No voy a contar, estamos después de las 10 de la noche, ¿no? Sí, yo voy a contar. Sí, se puede contar resultados. Bueno, escenas donde toma cocaína en diversas partes del cuerpo, en las mujeres. En los pechos. Sí, no, sí, bueno, envidia. Sí. ¿Cómo? No, porque la chica. Un sueño. La rubia sueño es muy bonita. Claro. La rubia es muy bonita. Que salió con vos también, ¿te acuerdas? Sí, la blanca. Bueno, también. Ahora, ¿por qué no la felicidad, la ataraxia en sí? Bien, porque, ¿se anima? Y capaz porque no, él necesita un poco de dolor para sentir el placer en mayor puede ser. Estado. Los epicúreos decían una cosa, que el dolor, o el sufrimiento, perdón, era la imposibilidad ante los apetitos. Se dividían... no, me quedé. Dividían para ellos en tres apetitos. Los necesarios, los naturales y necesarios, como puede sí, ser... morfar. ¿Qué parece? Comer. Ir al baño. Sí, tomar agua, no morir de frío. Claro. Entonces, claro, como las cosas, necesidades básicas. Respirar. Esas serían las necesidades básicas. Los naturales,
los naturales, pero no necesarios. ¿Qué les puede parecer acá? El consumo de marihuana es lo primero que se me viene a la cabeza. Claro. Porque es natural. Sí, es natural. Puede ser. Supongamos. Supongámosle. Puede ser el sexo. El sexo. O sea, bueno, para. Es natural, es un movimiento natural, pero podríamos seguir viviendo. Sería una mierda vivir sin sexo. Sí. La verdad. Pero pará, claro, ¿no es un derecho ganado eso? Porque pensé que el sexo un era un derecho adquirido. Un derecho humano. Es un derecho. Bueno. Una necesidad casi. Usted dice que no es necesario hacerlo todos los días, uno puede seguir viviendo. Si vos no tenés sexo, claro. En no la es, semana, no es una necesidad biológica. Claro. O sea, puede ser biológica, pero no es una necesidad que tu vida no va a pasar por eso. No, bueno, te vas a morir. También si no comes, en cambio, sí. Está la famosa mano, ¿no? Que sí. Siempre nos ayuda en los momentos. La mano invisible del mercado, dice usted. Decía, no, la famosa Smith. Mano que se llena de pelos, bueno, con la por ejemplo, también esto puede ser charlar. Dialogar, socializar, claro. Yo podríamos no charlar en nuestra vida y seguir viviendo. También, o sea, unos... No, estamos hablando de calidad. Si no hablamos, claro. Es difícil llegar al sexo, ¿no? Tampoco, claro. Es medio complicado directamente ir y meter un tacazo. Un poquito. Un tucumano y después... Un tucumano y sí. Adentrarse, bueno, ¿no? La compañía también, podríamos vivir sin compañía. Bueno, no sé. De bueno, luz. Los naturales ni necesarios. Y acá está la fama, el poder, el claro. Dinero. Que sería casi todo lo de él. Sí, digamos. Exactamente, casi todo lo que hace el protagonismo. Ojo, también el honor. ¿El honor? El honor también es un bien no natural ni necesario. Para los griegos casi que era una obligación. Era una obligación, ¿no? Pero dentro de los no naturales y no necesarios. Bien, perfecto. Puede ser un defecto también el honor. Sí, sí, sí. El honor excesivo puede ser un defecto. Bueno, en otra película, para el que no la vio, se entera ahora, eligió la última. El poder, la fama, el éxito y todo eso. Pero vamos a hacer un ejemplo. Sí, bien. Pongamos... A Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Yo te doy 1,000,000 pesos a cambio de golpearte la cara. Bueno. Pongamos que no es nada, una embolia que te mata. Con 25 golpe... mangos igual lo cerramos. No, Dani, no te pongamos, pensás que... No, pongamos que no es nada grave, que es simplemente un tiquitín. Sí. ¿Vos lo aceptás? Y me parece que sí. Si no tiene con trampa, sí, lo acepto. ¿Y por qué lo aceptarías? Porque el 1,000,000 pesos me puedo comprar bienes y servicios que me harían muy bien, porque el dinero se cambia. Por... Bueno, sí. Lo aceptás también. Ahora, si yo te doy... Sí. Vamos a cambiar. Esto... Si yo te doy... 1,000,000, perdón. No. Me cambiaste, me siento un poco apenado. Ahora ni con 1,000,000 si de yo pesos. Yo te doy 1,000,000 pesos sí. Y te mato a toda tu familia. ¿Aceptás? Bueno, querramos decir que no. Sí, no lo acepto. No. Conseguido, bueno. Sí. Esto es porque hay algo que los epicúreos sí decían que es la verdad, que es una tontería. El placer es un bien, el dolor es un mal. Bien. Lo entendemos ahí, ¿no? Para Javier Infante. Perfecto. Placeres humildes son normales. Sí. Pero en ocasiones debemos rechazar placeres a los que le siguen sufrimientos mayores y aceptar dolores cuando le siguen placeres mayores. Claro. Es como que pones en la balanza... Hay que hacer un equilibrio en ese sentido. Pero hay algo que vale en esta lógica, que es... Hay que ser racional en eso. Bien. La pregunta es si somos racionales o no. A la hora de aplicarnos dolor... Y depende. Para, masoquista. Sí, no, bueno. Pero a la hora de aplicarnos dolor para llegar a lograr algo. Bien. Bueno, este protagonista tiene una escena que cuando la justicia le ofrece, bueno, no te investigamos más, alejate de la empresa, conserva tu fortuna, danos algún que otro nombre y seguí. Claro, cuando se refiere a otro nombre es que empiece a vender a las personas con las que hizo negocios fraudulentos. Claro, pero no a su miembro, no los miembros de su empresa, sino otras personas de Wall Street. Sí, totalmente. A desvelar el negocio de Wall Street. Claro, él hace una falsa aceptación de eso. Claro. O sea, dice bueno, lo voy a hacer hasta el día que se sienta delante de todo el mundo. Y de golpe dice que no. Claro, porque él daba como discurso frente a sus empleados en donde los motivaba. Estaban todos sus empleados, porque lo que es la venta de acciones es por teléfono. Entonces él todas las mañanas o algunas mañanas daba discurso frente a sus empleados y les contaba más o menos, bueno, estas quiero que sean así. Por eso le decían el lobo, porque los alentaba. Claro, exactamente. Bueno, entonces, ¿por qué no decidió? Porque lo consumió el placer irracional, o sea, no supo administrar sus emociones, no logró un equilibrio y lo consumió prácticamente, no supo aplicarse un dolor. Claro. Decidió ir a más. Claro, nunca abandonar el placer. Claro, se convirtió en un hedonista sirenaico. ¿Qué era un hedonista sirenaico? Los conceptos están preciosos. Sirenaico me suena de sirena, pero no sé si acuérdense que el hedonismo se veía en dos, epicúreo, hedonismo racional y sirenaico. Ahí va. La escuela sirenaica planteaba que los deseos personales se debían satisfacer de inmediato sin importar nada. Claro. Este es típico, no me importa nada. Es mucho, claro. Lo que se dice... Hago lo que se me canta. No sé si no vas a hablar más adelante nada. Esto, pero hay una escena en donde él se manda una droga. Una no, droga. Es tremenda. Es la escena que termina tirado, arrastrándose. Una droga que es... No lo deja mover.
que paralizaba, pero que tenía 15 años de viejo, o sea, estaba añejada. Y entonces él se la manda, no le hace efecto, se manda otra, no le hace efecto, pero supuestamente hacía efecto inmediato. Se manda tres y se le termina paralizando el cuerpo totalmente. Como a las 2 horas, ¿no? Y en su momento, uno de sus manos tiene que llegar a la casa manejando un auto con el cuerpo paralizado. Y es una escena muy graciosa. Y está muy bien actuada. Está muy bien hecha la película. Yo espero de objetividad porque Martin Scorsese para mí es el top de los directores. Pero es una película rara para Scorsese, una comedia casi. Sí, es una comedia, pero fíjate que anda mucho en el estilo que fue Casino y Buenos Muchachos. Está bien, sí. En su montaje, en su armado. Vos, Buenos Muchachos, cuando ves a Joe Pesci decir 300 veces, ponele fuck. Sí, se cansa. Y acá también se dice bastante fuck. Y acá hace una comparación más o menos con Robert De Niro y DiCaprio. Joe Pesci y el otro actor que no me acuerdo ahora el nombre, así que... Bueno, entonces los sirenaicos... Hedonistas sirenaicos. Hedonistas sirenaicos es una escuela a la cual decía que todos los placeres se tenían que satisfacer de inmediato. No importaba nada. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar específicamente al antagonista, que es el agente del FBI. Que realmente fue el que obtuvo el éxito en la película. Bien. Lo vamos a colocar como un estoico. ¿Qué es un estoico? Esta escuela afirmaba que era posible conseguir la ataraxia mediante la imperturbabilidad. La ataraxia, recordemos, para los que... La ataraxia recién... era el... ánimo que decían los griegos, por el cual uno podía ser feliz disminuyendo los deseos y las pasiones. Bien, perfecto. Bueno, ¿de qué modo uno podía encontrar la calma? Alejándose de todos los bienes materiales. Claro. Alejándose de todo de toda la fortuna, de todo el poder, todo el deseo de éxito. Llevando una vida basada en la virtud y en la razón. Y era una lógica la cual decía que todo lo mundano y lo superficial era de una lógica banal y te alejaba de la ataraxia. Un típico pseudocomunista hippie, ponele, o algo así. Claro, si un vegano podría ser. Claro, algo así que... Yo te iba a decir medio, por ahí estoy siendo una burrada, ¿no? Pero medio aristotélica tal vez la cosa, acercarse a... Claro, sí, ahí se empiezan a entrecruzar todos, o sea... los estoicos, ponele, tenían una gran admiración por el saber. Para ellos la felicidad era el saber en sí. Claro. Y Platón era mucho así también. Como carta abierta, pues. No, lo que pasa es que... Tira un dato, Que depende el placer, depende en cada sociedad. Es cultural el placer a veces. Sí, obviamente. Entonces es una construcción. En su momento ellos, bueno, tenemos a Sócrates que prefiere que lo maten. Era Sócrates, ¿no? Que prefiere que lo den la cicuta a que lo saquen de la ciudad. Sí, no había ciudad que fuera de la polis. Una columna de filosofía no significa que sepa filosofía. Ah, ok. No me tenés muchos ejemplos. Yo quiero que parezca que sé. Filosofía de CBC y la dejamos ahí. Claro, muy bien. En una escena fantástica en la que Jordan se entera que lo investigan, invita al miembro del FBI a su barco para mostrarle cómo vive y intentar sobornarlo, la típica coima. Claro. Él ya entra y hay dos muchachitas. Una mesa servida con alcohol, muchos entran. Mucha comida, incluso le ofrece ahí una... Le ofrece. Una señora comenta. Mucho hedonismo sirenaico. Es muy graciosa la escena porque nunca nadie se quiere decir. Sí, sí. O sea, Belfort sabía que si lo decía... Claro, es implícito todo. Es implícito todo. Bueno, esta escena le ofrece un soborno y le dice que no. Bueno, ahí tenemos dos doctrinas enfrentadas. A ver. Los epicúreos y el estoico. Ajá. Claro. Que por primera vez... Claro, chocan por primera vez. Los epicúreos lo que pasa es... Falla. No falla porque esté mal el epicúreo, esté mal la lógica. Falla porque su personaje la lleva. Claro. O sea, su personaje lo consumió la irracionalidad. No supo aplicar su dolor. Entonces, y el otro... ¿Por qué tiene éxito? Porque se mantuvo en la lógica. Claro. Se mantuvo en lo que decían los estoicos. Claro. Bueno, dedicó esto a otra oportunidad. Pensá por qué él no pudo, él no lo pensó. Él tenía una situación en la cual contaba que cuando llegaba a su casa, estamos hablando del agente del FBI. Cuando llegaba a su casa y tenía que ir con un traje viejo, todo sucio, en un subte totalmente caluroso. Sí. Uno... le transpiran las bolas. Él pensaba que es porque no se había dedicado a otra cosa. Ahora, vamos a decir la verdad, él dijo que no. ¿Le dijo que no al soborno? Le dijo que no al soborno. Claro. Influenciado tal vez por la escuela de Kant que dice que primero está el deber ante la felicidad. Claro. Claro. Entonces, digamos que mantuvo. Yo pienso igual que no logró la ataraxia de la gente del FBI. ¿Por qué? A ver. Porque cuando lo agarra a Belfort, en una escena en la cual está en su subte y se ve de vuelta con el traje y todo el alrededor, tiene una cara... como de sazón. Claro. Al final no fue un logró. Claro, no fue un final tan feliz. No, o sea, lo atrapó, pero bueno, yo me quedé sin nada. Bueno, estas dos filosofías son buenas en sí, pero necesita mantenerse su lógica. La duda es si el ser humano es suficientemente lógico para lograrlas. Este enfrentamiento logró que entienda un poco más específicamente sobre la felicidad y el dolor en la felicidad. Uh-huh. ¿Es posible la ataraxia?
¿Cómo logramos que no nos devore un placer? Es muy difícil, muy difícil. ¿Y cómo te aplicás un dolor sin matarte? También, muy difícil. Hay que ir administrándolo, ¿no? Un poco de dolor, un poco de placer. Por eso una película no es solo una película, sino un ejemplo y reflejo de nosotros mismos. Y específicamente de nuestra búsqueda. Así que, específicamente una conexión transversal de la humanidad, y el cine no escapa de ello. Bien. Tremendo. Yo quería saber. Me quedé de cero. Sí. Me quedé pasmado. Nadie lo había pensado, tal vez, ¿no? Sí. Todo lo que él pensó. Claro, sí, pero es esto lo es un análisis propio. Sí, ¿y todo esto es un análisis? ¿Y lo vende esto en algún lugar? ¿Yo? Sí. No, en clase. Recordemos que estamos con Diego Capelletti. Daniel Capelletti, no. Diego. Mi primo. ¿Por qué? Primo, no me ¿por enteré. Qué dice? No, la producción está... ¿Sabes por qué? Porque él no sale al aire. No, lo corrigió. Él no sale al aire. Lo corrigió afuera. No, lo corrigió afuera, te dijo Diego. Y estuvimos hablando toda la semana, mandamos a él, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, sí, pero incluso... Bueno, perdón. Él te trajo, aparte. ¿Hay incidencia del charuto en la producción? Pregunto. Es un broma accidente. Estamos con Daniel Capelletti, que nos va a traer su columna transversal. Cada 15 días. ¿Tenés algo ya para 15 días o te...? Tenía algo y lo suspendí por lo que pasó de la muerte de Gabriel García Márquez, y vamos a hablar un poco de eso. Bien, perfecto. Entonces, dentro Hay que hacer la tarea para dentro de 15 días. ¿Qué película tenemos que ver? Lean 100 años de soledad, 500 páginas. Ah, hay que leer. Bueno, ya lo leí. No, en verdad. Ya lo leímos. Voy a renunciar a este programa. Ayer yo sentí que no se le dio realmente lo importante a Gabriel García Márquez. ¿Cómo que no? Sigo como 10.000 posteos en Facebook. Sí, lo de Facebook me dio asco. Lo de Facebook, voy a decirlo al aire, me dio asco. Ya me parece una... Yo siempre leí... Está todo bien, pero hace 2 meses no sabía ni quién era García Márquez, y ahora somos todas viudas de él. No importa, un descargo. Lo que pienso, no se dio bola a lo que realmente dejó García Márquez, que fue el realismo mágico. El realismo mágico como género literario, y de ahí el traspaso al cine. Así que vamos a hablar un poco del cine y del realismo mágico. Perfecto, entonces nos vemos entonces dentro de 15 días. Chao, viejo, muchas gracias. Estamos escuchando Hit the Road Jack de la película Rey, que cuenta 30 años de la vida de Ray Charles y que tuvo varias nominaciones a los premios Oscars, entre ellas mejor actor para Jamie Foxx. www.radiolk.com.ar. Desde Argentina, para todo el mundo. Escuchate. Sin subtítulos, tu frontera con el cine. Bien, 22:56 en toda la República Argentina, mientras le cuento que en Basilea son las 13:56 de la mañana y en Managua, Nicaragua, son las 19:56 de la tarde. ¿Dónde es Basilea? Basilea es en Suiza, es la capital de Suiza, de ese país que se le llama neutral, ¿no? Algo muy polémico. Explíquese. No, veo que las guerras siempre suizas es el neutral. Un sinónimo de neutralidad es la bandera suiza, digamos, la bandera esa del hospitalaria. El país con 7 presidentes simultáneos, podría ser. También, entre otras cosas, y un montón de platita, ¿no? Y un montón de... Un montón de oro que quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, no vamos a hablar acá de historia. 10º puesto en esta semana, el Gran Hotel Budapest. O sea, esta película de Wes Anderson. ¿Qué tal? Anderson. ¿Todo bien? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿La taquilla estás diciendo? Está diciendo. Ah, disculpa, no. El Crítico, la película que se estrenó durante el día de ayer, fue la película con el tercer arranque mejor en lo que va del año del cine argentino. Va un buen número, tenía unas 18 salitas. Sí. Arranca bastante bien. Gato Negro, esta película que entrevistamos el año... Gastón Gallo. El programa pasado, que salió Juan Acosta haciendo un rap tremendo, que lo pueden buscar en nuestra página. No sé de qué era ese rap, pero... Y después está La Novia de Mis Amigos, esa película de Zac Efron, donde una comedia romántica, donde ellos dicen, no vamos a salir más con... No vamos a poner más de novios, y se ponen de novios todos. Una película preciosa. Bien. Luego está Betty Boo, el otro estreno argentino, el puesto número 6, que tiene, 88 salas, es un muy buen número. Muy buen número. Incluso lo que le pasa generalmente a las películas es que cuando se van estrenando van reduciendo entre un 40% de espectadores cada semana. Esta aumentó 100% la cantidad de espectadores esta semana y tiene casi 200.000 espectadores ya. Bastante bien. La verdad, pegó. Hijo de Dios, que vamos a estar hablando ese estreno de más ayer. Tarde, que es el estreno de ayer, que está basado en algunos
Es como la continuación de los documentales que se hicieron en National Geographic. La continuación no, como el recopilado. La vida de Jesús, ¿no? Justamente ahora en Pascua. La vida de Jesús, exactamente. Y luego Capitán América y el Soldado del Invierno, o The Winter Soldier. Mirá qué bien, lindo inglés que tenés. Que tiene casi, que tiene 700.000 espectadores. Bueno, Noé, esta versión remixada y hollywoodense. Del arca de Noé. De la salvación del mundo. Se caga trompada, no pasaba eso en la Biblia. Sí, pero es Russell Crowe, es muy macho para ser Noé. Que también quiso mostrar al Papa la película. Ah, mira. Y el Papa no quiso reunirse con él. Le dijo, ni en pedo. Capaz tenía que hacer una cosa más importante. Y tal vez tendría, sí. Bueno, tratar Divergente, de conquistar el mundo, ¿no? Claro, también como Pinky Cerebro. Y Divergente también, otro estreno de la semana, esta especie de películas. ¿Pinky Cerebro es un estreno de la semana? No, Divergente. Lo dije. No, me quedé con otra cosa. Que tiene 106 salas, es un muy buen número. Y 25.000 espectadores. Y Río 2, ¿se acuerda que Río 1? Sí, el papagayo. El papagayo que te decía hace como 3 años en la versión anterior sin subtítulos. Sí. Sigue primero, la segunda semana consecutiva. Y ya va más de 500.000 espectadores. Dos semanitas metió 500.000 personas. Poquito, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Bueno, y hablando de películas, hablando de estrenos, tenemos. Esta semana se estrenó El Crítico. Esta semana fue ayer. Y tenemos en línea a Hernán. Si me quieren ayudar un poco. Guarchuni, el director de la película, que también es uno de los directores de Haciendo Cine. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Yo, la primera pregunta que te quiero hacer sobre esta película. O sea, ¿cuánto te odias a vos mismo en el diseño de la película? Bueno, si querés contar y después nos contás un poco de qué trata la película. Si me odio a mí mismo la pregunta, sí. por momentos bastante. Por otros trato de ir a terapia y reconciliarme. Bien, perfecto. La película se trata, si querés contar un poco de qué es la película, y corregime un poco, es de un crítico que empieza a vivir la película que más odia o el género que más odia. ¿Es un poco así? Y es un poco así, sí. A mí me gusta pensar que sí, se trata de un hombre que perdió la capacidad de emocionarse con la vida en general y con las películas en particular. Ella cree que el cine está muerto y como su tarea y su oficio cotidiano es juzgar al cine, que el cine esté muerto de alguna manera también está muerto él mismo en vida. Así que lo que le va a ocurrir a este hombre es sí, exactamente encontrarse con su maldición y su opuesto, que es enamorarse de una chica que encarna todos los lugares comunes de la comedia romántica, que es el género menor por excelencia. Y bueno, y este hombre tiene que debatirse internamente si se queda en el bar discurriendo con sus colegas y con una estructura muy muy rígida que lo tiene tranquilo, pero que rápidamente sospechamos que no, que está en crisis, o bien bueno, salir corriendo bajo la lluvia, ¿no?, hacia el beso del final. Perfecto. Estamos con Hernán Guarchuni, director del Crítico, primero que se estrenó durante el día de ayer, y te comentamos, Hernán, sin subtítulos tiene como una especie de examen. Un ping-pong que si sos valiente le vas a tener que pasar, así que te dejo con Matías, que te va a asesinar un poco. No, 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 para nada. ¿De qué se trata? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. No, es para darnos un marco teórico. ¿Vio cuando uno estudia que le dicen hay que ver el marco teórico antes de abordar el texto? Entonces, una especie de marco teórico, la primera pregunta sería, ¿dónde fuiste criado? O sea, no el lugar donde naciste literal, sino dónde te criaste, la infancia, ¿dónde la pasó usted? Y yo nací en el barrio Belgrano, Belgrano. Sí, siempre viví en departamentos hasta que me casé y por primera vez tuve una casa. O sea que se crió en el barrio Belgrano, podríamos decir. ¿Y qué edad tiene? Acabo de cumplir 40. 40, bien, ¿no? Bien. En un buen momento de la edad. Otra cosa muy fundamental acá en Sin Subtítulos es su club de fútbol. ¿Mi club de fútbol? Sí. Perdón, no te tenía. Mi club de fútbol, River, muy fanático. Claro, tiene sentido. Belgrano, Núñez. Núñez, claro, están al lado. Acá, en un debate bardo, hemos dicho que hay siempre una postura de sí o no con respecto al peronismo. ¿Usted qué opina? ¿Es peronista? ¿No es peronista? Nos aborda a todos el peronismo, la verdad. Nos toca en todo momento, en cualquier disciplina que hagamos. Bueno, mi oposición es justamente a esa dicotomía. Bien, pero si tiene que elegir. No, que no me gusta tener que siempre discutir este país en términos de gorilas o peronistas. No, me niego a eso.
Usa el comodín, está bien, lo dejamos. Claro, se puso medio como en el medio. Bueno. Y porque si no me tengo que entregar a lo que me opongo, entonces prefiero no participar de las reglas en este caso. Bien, entonces lo vamos a tildar de liberal y luego no, le vamos a preguntar de gorila, de golpista, no. De tibio. Eso fue muy arbitrario. Y la última nos lleva justamente al tópico que nos compete, que es ¿por qué el cine, no? O sea, ¿por qué buscar en el cine la vocación, o vino la vocación con el cine, o de repente se dio cuenta que era bueno para? Y está buena la pregunta, la verdad que no, uno, las vocaciones no sé si se las pregunta, las vocaciones lo envuelven a uno y te das cuenta de que sos mejor para una cosa que para otra, y el cine siempre, desde muy chiquito, desde que iba al cine con mi abuelo, y después descubrí Hitchcock en un ciclo, y después, no sé, empezás a dar cuenta que te pasan cosas especiales con eso, y bueno, y empezás entonces a leer más y a investigar más, y de pronto el cine y vos son parte de una misma cosa, y bueno, nada, y me gusta, a mí me gusta pensar esta idea de que de alguna manera el cine es más grande que la vida, y nada, y es una excelente droga evasiva. Bueno, una excelente droga evasiva. O sea que usted se podría hacer un drogadicto del cine, ¿no? Un adicto al cine. Sí, pues la vida es bastante fea por momentos, y cuando entramos al cine se parece un poquito más a como nos gustaría. Bien, nosotros acá tenemos una parte que no nos gusta, es muy fea, que acá la producción nos obliga a hacer. Nosotros no queremos, que es una especie de derecho a réplica que usted tiene. Yo mínimamente le voy a leer una crítica que salió sobre la película. Usted puede elegir comentarla o no, responderla, así como me saltó con el peronismo, puede acá no meterse en la controversia. Yo solamente le leo. Venga. Parece que la crítica dice así: en el último tramo del film se intensifica lo más flojo y se pone atolondrada. Las escenas duran menos de lo que tienen que durar y terminan de forma un tanto insatisfactoria y abrupta. Por eso la sensación inmediatamente después de verla es la de una gran oportunidad desperdiciada. Dice acá. Javier Portafox, La Nación. Sí, exactamente. O sea, justo un crítico, ¿no? Sí. Pero bueno, damos la oportunidad a usted de... Como ahora está en papel de director, no de crítico, así que puede venirse de este lado del mostrador y responder. Bueno, primero tengo que decir que coincido mucho con Javier en general, con las críticas, suelo estar de acuerdo mucho, y en este caso también, creo que la leyó muy bien la película, creo que no coincido en que es una oportunidad desperdiciada. Es fuerte. No gusta la película. Es como un título con impacto. Sí. Puede ser, es para charlar y para conversar, y habría que entender algunas de las decisiones que tomé y por qué las tomé, y en realidad no tiene mucho sentido, la verdad ya está hecha, pero sí puede ser que en la última parte del tercer acto de la película se acelere un poquito, porque hay toda una trama, bueno, empecé, no quiero ser de spoiler, pero digamos, hay todo un momento en la película en que pareciese que la cosa se extiende más, o sea, cierto género del thriller, y que pueden haber más situaciones en relación con eso, y yo decido volver a lo que estábamos contando. Entonces, puede ser que algunas personas se hayan querido enganchar más con esa trama y que quieran más de ella, ¿no? De todas maneras, me parecen válidas todas las opiniones, de verdad, y sobre todo con gente que respeto su opinión y que sé que no lo hace con mala leche, ¿no? Que es lo único que uno le puede pedir a alguien que escriba sobre tu obra, digamos. Es un tipo que no se mete en la controversia, Hernán es muy muy polite, lo que se dice en inglés, ¿no? Muy diplomático, no se mete con el peronismo, no se mete con los compañeros, también quiere tener la casa en orden. No, pero no es así, sí. Ah, muchas gracias. Perdón, está acá, me vino a saludar. No. Disfrute la fama. Dígale que escuche sus subtítulos, a ver si no. No, me vine acá a un cine porque me gusta meterme entre la gente a ver cómo se ve la película. Estoy acá en uno de los cines del barrio Belgrano, del Bajo Belgrano, y entré y me escandalizó. Había mucha gente, muchas risas, y estaban todos disfrutando mucho la función, pero la función estaba proyectada escandalosamente fuera de foco. Entonces, acá acabo de armar un lindo escándalo en el cine y dentro de un rato voy a entrar a ver cómo se está viendo la función que sigue. Está el laburante. Siempre decimos que el director es el laburante de la película, ¿no? Sí, además si no la cuidas vos, no la cuida nadie, hay que estar acá presente, y es muy corto el proceso de estrenar una película, muy corto, así que hay que vivirlo cada minuto. Y estamos con Hernán, el director del crítico. Hernán Lirolay te saluda. Yo tengo una duda que se me generó cuando la vi,
¿Por qué en cuanto a casting y elección de actores y personajes? ¿Hay alguna razón en particular por la que solo los dos personajes principales son rostros más conocidos en lo que es el cine? ¿Se puede contar? ¿La querés contar? ¿No la querés contar? Porque son los únicos, digamos, que son... Más allá de que, en mi opinión, las actuaciones están excelentes, están muy bien logradas. Los únicos dos principales actores reconocidos son los personajes principales, digamos. Sí, fue una decisión consciente. Súper, era algo que claramente quería hacer porque... a mí me gustaba que Víctor Téllez, digamos que es el personaje que tiene que estar en una fauna, en un ecosistema de críticos, digamos, en un medio muy particular, y yo necesitaba que estos críticos se crean, sean verosímiles. Y yo ponía en lugar de a Dani Cárgena, que es un gran actor, pero que tiene menos fama, digamos, en lugar de a él, lo pongo a Pipo Luque. La gente lo va a ver a Pipo Luque, digamos. Claro. Y yo necesitaba que se crea que son críticos. La verdad, de hecho, mucha gente me preguntó esto, si eran críticos también de verdad, porque como hay muchos cameos en la película, me preguntaron si sus amigos más cercanos del personaje son críticos de verdad o son actores. Y para mí era muy importante esto. Dicho esto, todos los actores igual son grandísimos actores. Marcelo Subioto ahora está en la obra... De cineastas, de Mario Pensotti, que es un gran actor, de la gente de teatro lo admira muchísimo. Dani Cárgenas, el que hace de Schuster, el amigo más cercano al personaje principal, es un fenómeno también. Estuvo en Casados con Hijos. Tercera actriz, ¿cómo? Que estuvo en Casados con Hijos, creo que varias temporadas. Ah, puede ser. Yo y la televisión de aire, no sé, soy muy malo, pero... y la tercera crítica, que es la única mujer del grupo, es Blanca Lewin. Blanca Lewin es una actriz famosísima en Chile, pero de primera línea, que es extraordinaria. Ella, cuando yo le dije, mira, me da vergüenza ofrecerte este papel porque es muy pequeño, me mandó un mensaje de texto diciéndome, no hay papeles pequeños, hay pequeños actores. Y, claro. Y se cruzó la cordillera y hizo eso que ustedes ven, que lo hace extraordinario, pero que casi no habla. Claro. Dicho esto, lo que les quiero decir es que para mí era muy importante que fueran buenos actores, pero me interesaba que no fuesen reconocidos fácilmente, claro. Sí, y es algo que suele llamar, digamos, es lo que vos decís, que no sean caras conocidas no significa que no sean buenos actores, pero llama la atención porque generalmente a veces vemos películas que tienen como una línea de ataque, por no sé, ponerlo en términos futbolísticos, donde tenés todas primeras figuras o todas caras muy conocidas, y bueno, a mí en lo personal fue algo puntual que me llamó la atención. Lo que pasa es que, para completar, yo creo que acá, en este país, lamentablemente el único que corta tickets, que asegura un éxito, es Darín. O sea, sí. Si no tenés a Darín... O Franchella. Y ahora Franchella... Después de actuar con Darín, justamente, el secreto de sus ojos. Exactamente, tal cual. O sea que, en realidad, lo que mejor te conviene como director es elegir al que más te gusta. Salvo que lo tengas a Darín. Claro, si viene Darín, no como no ponerlo. Claro. Una pregunta que sería casi como de cajón, que es que vos nos digas por qué hay que ir a verla. Nosotros recomendamos siempre, ahora el primer fin de semana, que es fundamental que vayan a ver la peli para que mantenga la cantidad de copias. Pero, ¿por qué le recomendarías al que está escuchando o al espectador que vaya a ver la película, digamos? Bueno, porque tenemos todavía muchas deudas y tenemos que cumplir. No, mentira, no. Es impositiva. No, pero es muy buena esa razón. Hay que aplaudirla porque nunca nadie lo admitió. Es muy bueno. Esa es una razón muy importante. No, sí. Y tratando de contestar con cassette. No, a ver, yo lo que pienso, y es lo que yo me planteaba como director, es, me parece que es una propuesta original. Original quiere decir que yo, digamos, como también cierto crítico que soy, porque hago una revista, veo mucho cine, y yo estaba obsesionado con hacer algo distinto. Después, si lo lograba o no, digamos, lo jugará el público, digamos. Pero sí era algo que para mí era muy importante, no caer ni en el neorrealismo, el nuevo cine argentino, ni tampoco en el típico producto comercial, ni tampoco... Entonces, es una película que en todo caso reflexiona sobre todas estas etiquetas y sobre todos estos rótulos,
Y bueno, y a partir de ahí arranco a hacer una película, digamos. ¿Y cómo entonces, fue entrevistarte a vos para tu propia revista? O sea, ¿qué dijiste? Estaban drogados cuando tuvieron la idea. Era un tema de presupuesto también. Sí. No tenían otro periodista. Y bueno, nada, un poco con la primera pregunta que me hiciste tiene que ver, ¿no? Que por momentos me odio tanto y que es mejor a veces tener un lindo diálogo con uno mismo para ponerme de acuerdo. Claro que fue. Todo lo contrario. Mucha catarsis hiciste en esta película, sin duda. ¿Hacés una crítica también a lo que es el ambiente del cine? Porque yo sentía que, como estudiante de cine, que me estaban criticando todo el tiempo. Porque cuando uno se pone a ver la película y dice, no, porque este plano, porque yo lo hubiese encarado de otra forma, o son todos ladrones, lo hubiese hecho así. Claro. Son todos ladrones igual, pero claro, bueno, aparte... No, ¿cómo puedes decir eso? Pero digo, a veces son todos ladrones, pero los planos podrían haber hecho diferente, ¿no? ¿Sentías que hacías una crítica al ambiente en el que estás metido? O sea, a lo que trabajás constantemente. Yo creo que más que una crítica es un comentario irónico. Yo formo parte de este ambiente. Me gusta cuando las películas se ríen de sí mismas y se ríen de sus personajes, pero no de ellos, sino de alguna manera queriéndolos, ¿no? Me gusta, yo siento que esta película, todos los personajes, yo los quiero mucho, son entrañables, porque cada uno en su lógica, ya sea la adolescente enamorada, el cineasta vengativo o el crítico soberbio, todos en su lógica tenían que ser gente que te convenza de sus posiciones, ¿no? Que sean inteligentes. Para mí eso era muy importante, no caer en ninguna caricatura o caer en la típica película que se burla de sus personajes y para decir qué piola que es el director, digamos. A mí eso no me gusta en general en el cine. Y traté de que no me pase mi película, ¿no? A ver, si sabes bastante de tu película y sos buen periodista, ¿cuántas salas tiene la película? Mira, 21 salas, porque además cuando uno hace cine argentino estás obligado también a ser productor. Bien. Así que estás en todos los detalles. Más o menos, ¿qué salas serían para que la gente vaya? Y mira, están casi todas las importantes, digamos, o sea, está Showcase Belgrano, todos los Hoyts, Hoyts Abasto, Hoyts Avellaneda, está Village Caballito, Village Recoleta, Village Bien. Pilar, bueno, no sé, son 21, pero todas las, digamos, primera línea. Y para cerrar, ¿cuántos espectadores tiene la película más o menos hasta ahora? Y hoy no sé, ayer habíamos sido el tercer mejor arranque de los estrenos, así que estamos contentos. La película va bien, la gente está yendo. Mi primera obsesión era que no, digamos, que salga de ese piso que tienen la gran mayoría de las clubes argentinas, ¿no? Que no pasan 2.000, 3.000 espectadores en su lugar. Un arranque, 2.153 según el sitio ultracine.com. Y acá el cine Ultracine te contradice y dice que hay 18 salas. Entonces, fíjate y anda y llamá ahí también. Andá a hacer quilombo. Sí, se lo pregunté al productor, a Pablo Berio, que me trate de explicar eso, pero todavía no supo. Así bueno, que... andá a hacer quilombo también. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por haberte permitido entrevistar por Sin Subtítulos. Que le vaya bien a la película. Nosotros la fuimos a ver, pero la vamos a ir a ver de nuevo este fin de semana. Por supuesto. Así le sumamos una entradita más. A ver, porque capaz nos persigue Hernán. Capaz nos viene a ver de verdad, claro, si la vamos a ver. Nos pone una camarita. Es posible que esté escondido entre el público. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. Gracias a ustedes, muchachos. Un Adiós. Saludo. Me agotan las entrevistas. Pasó también. Hernán Guerschuni, el director de El Crítico. Y ahora estamos escuchando un tema que se llama Let's Get It On por Jack Black, de la película Alta Fidelidad. Este es para chapar, ¿eh? Es tranqui. Y nos cuenta la historia de un hombre que se encuentra con 5 exnovias para poder reconquistar a su ex actual. Tiene mucho sentido. Pero también es una película que nos demuestra que Jack Black, además de ser un gran actor, es un gran músico y un gran cantante, por sobre todas las cosas. Es el tercer bloque de Sin Subtítulos. Estamos escuchando Let's Get It On, que está cantada por Jack Black, precioso. Sí, sí, sí. Que fue como... Jack Black canta acá, después canta en Escuela de Rock, que ahí es como su consagración como músico, y después ese Teenage D, esa película donde él era rockero con... que es su banda de verdad. Esta. Sí, sí, sí. Y yo buscando información sobre él y sobre si era músico y qué sé yo, encontré un video donde, búsquenlo, está en YouTube, donde Jack Black
aparece en alguno de estos American Idol o qué sé yo, y interpreta una canción cantada por Seal de Batman. No, es tremendo. Búsquenlo porque este tipo es un genio, la verdad. Es que tiene una voz súper rockera. Entonces, sí. Totalmente en lo que es Escuela Rock, cuando tiene todo un soundtrack Escuela Rock donde canta él todo el tiempo y tiene una... es una voz súper rockera, súper setentosa. Nada, sale ronca, pero no es la palabra. Pero bueno, no importa. Esta semana nuevamente nos volvemos a encontrar con Martín Libori, que nos va a contar un poco sobre series. Y tenemos algunas pastillitas para contar un poco de información. Y después tenemos un poquito más. Pero a ver. Hola, ¿qué estamos? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. Ya es tu segunda entrada, es como. Mi segunda entrada, claro. Ya saludé antes. Saludás. Estoy acá presentando la columna. Muy bien. Así que, te cambiaste el vestuario incluso para la segunda entrada. Claramente. Te pusiste el conchero. Pero bueno. Bueno, arrancamos con la columna entonces. A ver, por favor. Las pastillitas que traemos. Bueno, antes que nada, vamos con la pequeña noticia que hubo de los Simpsons esta semana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los Simpsons? Perdón, venía al baño. Sí, ¿qué pasó con los Simpsons? Que se suma la moda Lego. A ver. Están próximo a estrenar un capítulo de los Simpsons hecho con esta modalidad de Legos, digamos. ¿Sí? Como la película de Lego, como la película de Batman de Lego, la de... Claro. Pero para, ¿Lego es de Disney? Porque Lego es de Hasbro, creo. Es de Hasbro, sí. Porque, o sea, se supone que Marvel es de Disney, entonces Lego no se entiende. Pero bueno, no importa, la cosa es que se va a hacer un capítulo de los Simpsons en formato Lego. Lego, que bueno, que claramente van a aprovechar para sacar toda una línea de muñequitos nuevos. Bien, muñequitos bien. Lego. Claro, no es creativo, es más negocio. Claro, exactamente. O sea, es un poco de todo, digamos. Claro. O sea, el tratamiento estético de Lego es algo creativo, pero a la vez claramente sirve para vender toda la línea de juguetes. Ajá. Y bueno, esa fue como la noticia. Y no sé si fue por esa misma noticia o por otra noticia que se avivó un poco el tema. Esto es una como noticia vieja. Bien. Pero como tema se estuvo hablando la semana de nuevo y parece que hay un montón de dudas todavía sobre este tema, así que lo vamos a aclarar de una vez. Que es sobre la participación de Michael Jackson, esa mítica participación de Michael Jackson. En el capítulo de los Simpsons de hace 20 años. Sí. Todo el tiempo me preguntan a mí si es, si no es. Siempre surgió esa duda. Sí. Y, esta semana salió a aclararlo uno de los editores de audio cómo fue el asunto. A ver. Michael Jackson, sabemos que tiene como esta manía de que le gusta mucho estas cositas de televisión y de cine. Que están ligados a lo infantil o a lo juvenil. Sí, se ligó. Claro. Se ligó bastante a lo infantil. Tenía, ¿no? Le gusta mucho con mayones a, ¿no? A los pebetes. Exacto. A Michael. Bueno, y tenía esta manía le de gustaban, que... Paz descanse. Tenía esta manía de que le gustaba y quería participar en varias movidas así. Por ejemplo, tuvo un delirio de que quería hacer su propio Star Wars. Lo contrató a George Lucas, hicieron como una película que después se transformó en un juego en un parque. ¿En serio? ¿Contrató a George Lucas? Sí. No, perdón, discúlpenme. Bueno, pero estas son cosas conocidas de las que estoy hablando. Sí. Bueno, también en su momento quiso comprar los derechos de Spider-Man porque quería él ser Spider-Man. Ah, precioso. O sea, siempre te dices, bueno, y cuando se le cantó que quería estar en los Simpsons, fue y dijo, bueno, yo soy Michael Jackson, quiero estar en los Simpsons. Sí. El problema es que había un contrato de por medio con Sony que no le permitía participar cantando. ¿Qué quiere ser un Spider-Man cantante? No, en los Simpsons. Ah, perdón. Me fui. Te fuimos de tema. Sí. Cuando quería participar en los Simpsons, bueno, tenía este contrato con Sony que no le permitía cantar en otras compañías. Claro. Entonces, él puso su voz, su propia voz, en las partes habladas, que en castellano no las pudimos escuchar porque está doblado encima, pero en el que tiene el DVD lo puede escuchar en inglés. Sí. Ese es el Michael verdadero. Ahora, cuando cantan, llevó a su doble. Un doble de voz que tenía. Bueno. Entonces, digamos, es un tipo que ya había doblado las canciones en otras películas interpretando a Michael Jackson. Sí. Y bueno, para saltearse este loop legal, digamos, sí, de no poder cantar en Los Simpsons, se lleva a su doble que cante por él. O sea, la voz está grabada, Michael Jackson es él hablando, pero es él hablando, cuando pero canta es canta un doble de voz. Bien. Sí, para sumar esta confusión. Michael Jackson grabó los temas, incluso el que compuso él, que es este Feliz Cumpleaños a Lisa. Sí, Lisa. Exacto. Él los grabó en el estudio, pero eso nunca salieron del estudio. Sí. Y bueno, tuvo que salir a aclarar este señor, digamos, que editó el audio, sí, a decir, bueno, sí, esos audios están, pero nunca los usé. Usamos los del doble. Claro, es el capítulo en donde Homero
entra en un... Perdón, es en un manicomio, ¿es? Exactamente. Entra en un manicomio, sí. Y ahí conoce a una persona que se hace llamar Michael Jackson. Que dice que es Michael Jackson, el personaje se llama Leon Kopoki. Sí, y en realidad es la voz de Michael Jackson. La voz de hablada es la de Michael Jackson, pero la voz cantante es de Kip Lennon, que es... Perfecto. Hay un capítulo que Homero se levanta y dice, creo que veo a Michael Jackson, y después se echa para atrás. No, no tiene nada que ver. Es un buen hombre y... No, y la verdad que niños, sus canciones son buenas y es muy noble. Sí, buenas noches, Marge, que es memorable, ¿no? Exactamente. Bueno, pasamos a otro tema. Dale, ya, dale. ¿Qué más hay en la bolsita? Es como que sacamos un papelito, sí, y vos, sí, tenés, sí, algo, no, para tirar. Es la caja de Pandora. Exactamente. Están metiendo papelito acá en producción. Bien. Bueno, después tenemos lo mejor y lo peor de la semana. A ver. Ah, mira qué bien. Lo mejor... Sin subtítulos. Gracias. Lo mejor y... En este caso hice la tarea, fue Game of Thrones. ¡Upa! Que fue como el rompió el rating, rompió el tema de la piratería, rompió récords. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que fue un capítulo icónico. Es algo que comúnmente... No me digas, ¿eh? No. Pero una muerte. Yo sé que pasó algo también. Que hubo una banda de sonido ahí que la rompió también. También. Pero bueno, el tema principal es esto, este evento que los fans conocen como la Purple Wedding, la boda púrpura. Sí. Que no fue tan impresionante como aquella Red Wedding. Sí. Pero bueno, era algo que... El detalle que pasa, digamos, en ese capítulo, es algo que los fans venían esperando desde hace 4 años, más Había o menos. Un personaje odioso que se querían que se eleve, ¿no? Exactamente. Que fallezca. Bueno, que fallezca. Guarda con los spoilers. Además, nadie dijo, ¿qué personaje? Bueno, y finalmente parece que pasó esto, salió gente a festejar, estaba en el obelisco ahí. Gente también muy ocupada, no, que después fue a ver el eclipse. Después, claro. Claramente. Vio el capítulo de Game of Thrones y después se fue a ver la luna roja. Bueno, y parece, bueno, digamos, que fue tan comentado y tan esperado este capítulo, que ese mismo día, digamos, rompió el récord de bajadas ilegales, claro, al mismo tiempo. O sea, había 1,500,000 de personas ese mismo lunes a la mañana, al mismo tiempo, bajándose el capítulo. Pero ya casi que se sabía que podía llegar a pasar esto, ¿no? Por eso sí, claramente, claro, estaban ansiosos por verlo. Claro. Y bueno, y para los que dicen generalmente que la piratería perjudica por lo general a una serie o a la producción, un detalle que hubo es que Game of Thrones ganó casi un 50% de personas en su rating con respecto al año pasado. Claro. Eso es gracias a la gente que se puso al día, muchas mediante la piratería. De hecho, salió una nota de que los últimos 2 años 150,000 bebés se llaman Khaleesi en Reino Unido. Chicas, ¿esto? Gente que no piensa en la posteridad realmente, porque es una serie que va a durar ¿cuánto? 5 años más, como mucho. Por eso, sin embargo, la misma gente que va a ver el eclipse, que fue a festejar al obelisco por... Le pone a la hija. Personaje, le ponen... Pero bueno, gente. Mandamos mucho amor, déjalo. Este capítulo también tuvo la particularidad que tuvo la banda de sonido de Sigur Rós. Exactamente. Que participaron incluso. Sí, es una banda, Sigur Rós es una banda fanática de Game of Thrones y siempre quiso participar, siempre confesó muchas veces que era fanático y participó en la serie como los que tocaban en la... En la bodilia. Bien, bueno, Game of Thrones. Bueno, y lo peor de la semana fue el estreno de Mad Men, que parecería que era una de las cosas más esperadas. Sí. Y sin embargo... ¿Es la última temporada? Es la última temporada, aparentemente, bien, sí. Y parece que arrancó floja, o sea, bajaron los ratings, lo vio solamente 2 millones de personas contra los casi 3.5 que la veían el año pasado. Igual que los que no se escuchan acá. Claro, porque se venían a escuchar sin subtítulos, por eso la gente no... Bueno, Mad Men, que es una serie que está basada en la década de los 60, ¿no? Claro, una serie está de los publicitarios. De los publicistas de los 60, que tiene mucho... Acá mucha gente cool la ve, ¿no? Es como que si ves Mad Men, no es lo mismo que ver Lost o House. Es como que ves Mad Men. Tenés otro leve. Bueno, pero tiene sus años ya Mad Men. Perfecto. Claro, bueno, sí. Bueno, eso fue el fracaso de la semana, podríamos decir. El fracaso de la semana. Bien, pongamos el título. Bueno. ¿Y una más? A ver, ¿hay algo más? Tengo una más, sí. A ver. Más que... Esta fue en la personal lo que más me llamó la atención a mí en la semana, que es un anuncio de una serie británica, que sería la nueva serie de los productores de Downton Abbey. A ver. Es una serie que suena bastante interesante porque es un concepto bastante raro. Ponen a Sigmund Freud como protagonista de un policial. Bien, interesante. Tremendo. No, pero es interesante. Es como un Sherlock de la psicología. Claro, exactamente. Y con esa producción tipo de Downton Abbey, que sabemos que tiene una gran calidad... Y bueno, y pusieron enfrente de esta serie de los guiones a Frank Spotnick, que es uno de los guionistas del que le agregaba los elementos policiales a la serie X-Files, Código X. Bien. Entonces como que tiene todos los elementos para hacer algo extraño, pero de calidad. Tiene buenos condimentos para hacer una buena comida. Sí, una gran combinación. Ya Downton Abbey es una serie muy buena. Para la segunda parte de la columna, ¿qué tenemos? Las...
Para la segunda tengo recomendaciones de series así muy cortitas. Por lo general, cuando se llegan los fines de semana largos, hay gente que me pregunta, ¿qué puedo ver que sea corto, que sean 5 o 6 capítulos? Bueno, que puede ver que sea corto, pueden ir a lo de Catri, sí, claro. Varias cosas cortas, pero además, un saludo enorme. Unas miniseries, series de sí, pocos series, capítulos, series de pocos capítulos que te podés clavar en 2 días. No, en una tarde, o sea, son cosas que son 3 horas de consumo, 5 horas como mucho. Bien, entre otras cosas te puedes clavar eso y consumir otras cosas. Bueno, hagamos una cosa, vamos a la tanda y cuando venimos hablamos de las recomendaciones. Vamos. RLK. No es lo mejor que te puede pasar, pero casi. Escuchate. www.radiolk.com.ar. Desde Argentina, para todo el mundo. Escuchate. RLK. Sentí el aire. Escuchate. Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo. Bueno, seguimos acá en la columna series, la segunda parte, series, miniseries recomendadas. Bueno, sí, vamos directo al grano. Dale. Bueno, primero vamos a tirar una de llorar, un dramón de aquellos. Y yo. Es una serie que se llama The Devil Whore. Bien. De la puta del diablo, digamos. Ah, está tremendo. Son 11:30, decilo tranquilo. Sí, tranquilo. La puta del diablo. Bueno, es un drama de reconstrucción histórica ambientado en el 1600. Son solamente 4 capitulitos de una hora. Sí. Y bueno, esta serie, digamos. La protagonista no es una actriz conocida, pero pueden ver actores como John Sim, Peter Capaldi y Michael Fassbender, que sé que a mucha gente le gusta y lo sigue. Y bueno, a ver el babero que traigan para Liro porque se empezó a humedecer la zona de la boca. Todos lo vimos en James. Nah, no importa, Shameless, perdón. Bueno, y es una serie que trata de eso, trata de una chica en ese contexto que le decimos de la... de la guerra civil inglesa, sí. Que bueno, como que se pone del lado de los anarquistas y está en contra, está como queriendo favorecer la revolución en contra del rey, de la monarquía. Perfecto. Y bueno, es una serie que tiene muy buena calidad de guión y muy buena... De producción también debe ser, producción. Porque es época, es ambientado en una, sí, época como de hace un par de añitos. Sí. Bien, ese sería el dramón. Son 4 capítulos. Son 4 capítulitos, una serie corta. ¿Cuántas horas? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿Cuánto? No, sí, ¿es una hora cada capítulo? 4 horas más o menos. 4 horas. Perfecto. Okay. Bueno, ahí tenemos una segunda serie, por ejemplo. Bueno. A mí no me gusta tanto la otra, bueno, quiero ver la otra. A ver, ¿qué, claro, otra cosa? Ahora, si lo que quieren es reírse en vez de llorar... Claro. Ah, eso podría ser. Bueno, esta es una comedia muy divertida con toques, digamos, de fantasía heroica. A ver. O sea, tirando para el lado del Señor de los Anillos, ese tipo de cosas, pero en tono de comedia muy, muy de risa. Sí. Se llama Claude Mandon and the Flaming Sword of Fire. Claude Mandon, la llameante espada de fuego. Bien. Difícil el nombre. Claro. No sé si es tan atractivo, claro. Pero después lo vamos a poner en la web para que el que no ha entendido la pronunciación pueda leerlo. Perfecto. A lo indio, pero hablo un poco. Sí. Gracias, Charlie Tevez. A ver, le mandamos un saludo a Tevez. Son 6 episodios de media hora, se ve rapidito. Sí. El protagonista es John Maguire, que hace de Robin Hood en Once Upon a Time. Sí. Y India de Beaufort, que es la chica que hace de Miranda en One Tree Hill. Ajá, perfecto. Para los que llegan a conocer esas series. Y bueno, tiene participaciones así muy cortitas, cameos de otros actores más conocidos. Inclusive está, quizás arruina un poco la sorpresa al decirlo, pero está Jack Black, que ya que estuvimos hablando de eso, haciendo una pequeña participación. Y bueno, la verdad que es una serie que a mí me divirtió mucho, es muy rápida, se ve al toque. Sí. Y bueno, la recomiendo. Perfecto, ahí tenemos otra. Bueno, y una última recomendación para el que no quiere ni llorar ni reírse, es algo más para estremecerse. Es un thriller que se llama Jekyll y es una reinterpretación del famoso libro Dr. Jekyll y Mr. Hyde en tiempos modernos. Bien. No es una interpretación directa, digamos, no es que es el mismo plot llevado a tiempos modernos, sino que es como que toma la inspiración y usa el personaje, claro, para un thriller psicológico muy fuerte, más actual. Bueno, el protagonista de esto es James Nesbitt,
que tal vez lo conocen por hacer del enano Bofur en El Hobbit. Sí. Y, o como el detective en Match Point. Sí, sí, es verdad. Y bueno, y Gina Bellman, que tal vez la tienen de la serie Slevera Joe Copling. Sí, sí, totalmente. Así que bueno. Esta serie está escrita por Steven Moffat, que es un guionista que muchos conocen de otras series británicas como Sherlock y Doctor Who. ¡Uy, Sherlock! Me gusta esa serie. Pero así Sherlock que también es una serie que podría ser dentro también, de también, yo iba a recomendar eso. Es una... Claro, perdóname que me meta. Pero... No, por lo general... O sea, sí, tenemos Sherlock, tenemos Downton Abbey, pero esas ya las vieron... Por lo general, los que me hacen esta pregunta ya vieron eso. Vos estás tirando series Estoy tirando cosas que si ya vieron eso, claro, pueden ir... series desconocidas. Perlitas, cosas claro. desconocidas que no te vas a arrepentir. Decís, claro, que si ya viste esto otro, pero tenés ganas de más, podés ir a estas que es raro que te las recomiende alguien, por eso aprovecho y las recomiendo yo. Bien. Porque sé que prácticamente nadie de los que nos escucha la va a haber visto. Otra es Dead Set. No sé si la viste esa. Dead Set, que es una especie de apocalipsis zombie contado en 4 capítulos. Que los sobrevivientes son los personajes de los participantes de Gran Hermano. Gran Hermano, sí. Entonces tienen que... Participantes de Gran Hermano, que sabemos que tienen un promedio de cabeza... Coeficiente un tanto estrecho. Bajo. Y tienen que luchar contra zombies, pero obviamente terminan muriendo. Esa serie fue muy rara ¿cómo? En ese momento. Lo que pasa es que es algo que... En ese momento que salió estaba buena la serie, se dejaba ver. Son drogones, ¿eh? Como ahora, después de toda la... Gracias, Edu. Ahora, después de toda la camada de cosas zombies que hubo, es como que ya se es una idea que se repite y se repite. Ya está vieja, pero capaz fue el principio de Walking Dead. Vale, quién sabe. En su momento estuvo bien. ¿Puedo hacer una recomendación argenta? Ya que estamos recomendando. Esta por ahí se ve en un poco más de una tarde, o tal vez en 5 horas. Una serie que salió por el canal Encuentro Presentes, una serie sobre unos chicos que iban a la escuela y te contaba la historia de cada uno de ellos. Que está Dalma Maradona, ¿no? Está Dalma Maradona, está Maradona. Nico Goldstein, hay un montón de actores que son realmente buenos, es la nueva camada de actores que se viene. Y nada, es una historia interesante, tal vez como contrapunto a lo que es el producto Cris Morena de niño rico que va a escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al final siempre a Martín le interrumpen, loco. La semana pasada vos, ahora Liro, le interrumpe la es la para columna, que no nos arruche el piso. Que estuvo muy bien. Le agradecemos a Martín por haber venido. Va a estar viniendo todos los viernes, ya lo dijimos. Bueno, tuvimos pastillitas, recomendaciones, no se pueden quejar, bastante completa. Y ahora vamos a una entrevista que habíamos hablado. Tenemos la entrevista con Esteban Coletti de Yo Soy Virgen, esta serie web que ya iría por la segunda temporada, que se está pronto a estrenar. ¿Cómo estás, Esteban? Catril te saluda. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo estás? ¿Estás en la costa actualmente? Estoy en Costa del Este, recién termino de cenar, así que estoy acá disfrutando la Semana Santa, pero haciéndole el aguante a Yo Soy Virgen desde a la distancia. ¿Y qué, justamente la pregunta, ¿qué es Yo Soy Virgen, Esteban? ¿Qué es? Yo Soy Virgen es una serie muy divertida, con un elenco multitudinario. sí, la verdad que es un... Una serie en donde... Así que no te aprendes los nombres. No me pregunten eso, pero somos muchos, sobre todo en la segunda temporada, que es la que van a tener la oportunidad de ver ahora por internet, que Juan Paya, que es el creador, y Nicolás Máiquez, que son en realidad los productores de la serie, convocaron a un abanico de actores y de actrices y bailarines, y tiene canciones, y es muy graciosa y muy delirante. Ahora el personaje de Nico Máiquez, el protagonista, lo secuestraron. Nosotros con Diego Mesaglio somos los mejores amigos y en esta temporada intentamos rescatarlo, digamos, encontrarlo, saber dónde está secuestrado. Es muy divertida, muy divertida. Nicolás Máiquez es el protagonista Benjamín, que en el primer capítulo de la primera temporada confiesa su virginidad, por ejemplo. Que le caen este Esteban que usted ve acá con tono de buen chabón, le cae con con unas señoritas de la noche, en bebidas, en todo terreno. ¿Pero qué señoritas de la noche que son? Chicas. Ya era de día igual, según lo que yo vi. Ya se había dicho de día, pero bueno, entre la noche. Son señoritas todo terreno, son diurnas y nocturnas, ¿viste? Está muy bien. Para ahí arrimar. Y bueno, la primera temporada va de que esta cuestión, ¿no? De ser virgen, después se les empieza a replantear si es gay o no, también toda se esa cuestión. Se lo cuestionan también. Ustedes también medio que no le creen, piensan que... Claro, porque en la primera temporada el personaje de Nico, Benjamín, tiene 26 años y nos confiesa que es virgen y obviamente tanto nosotros que somos los amigos como la sociedad en general, una persona hoy en el 2014 que tiene 26 años y es virgen, enseguida es tildado de gay. Y en realidad él es virgen por convicción, está esperando
encontrar el amor o confesarle el amor en la primera temporada al personaje que hace de Sabrina Carballo, no va por ahí. Justamente un poco el mensaje de la serie es ese, es se puede esperar al amor para hacer confluir amor y sexo, digamos. Perfecto. ¿Y qué tal, Esteban Little Light? Hola. Me gustaría saber, ¿cómo surge el proyecto? ¿Este es una idea del director que los convoca a ustedes? ¿Se conocen y surge de manera colectiva? Sí, en realidad yo llego por Nico. Con Nico Mike somos muy amigos. Nico ya había laburado con Juan. Yo había trabajado con Nico en una obra de teatro que se llamaba, ahí nos conocimos trabajando, se llamaba Pelota Paleta. También muy delirante, y pegamos mucha onda, y sí, se armó medio de manera autogestiva y con uniendo fuerzas, digamos, como todos los proyectos independientes, tanto en internet como en teatro, como sí, en como cine, como en radio, como esta, como ustedes lo saben, como nosotros, chicos, sí, cuando hay pasión y amor por algo, la verdad es que es duro, pero es emocionante ver que algo que cuesta tanto trabajo ve la luz de una manera tan satisfactoria. Bien, y el señor Esteban Coletti, hablando de todo un poco, ¿cómo pierde la virginidad? ¿También con amor o es más bien de con alguna señorita diurna? Sí. Si quiere contar, a grandes rasgos, tampoco pedimos precisión. ¿Fue con una famosa? No famosa y no por amor, no, para por nada. ¿Por guitarra? No. Por guitarra tampoco. No, uno tenía, ahora yo ya soy mayor, pero tenía sus estrategias y habilidades para hacerlo sin dinero, pero no con amor, con diversión, ¿no? Cuando ya quedó atrás la adolescencia y con diversión y con cariño igual, ¿sí? Claro, parece Scioli hablando, Esteban. Claro. Scioli, estás tirando con cariño, con entusiasmo, parece. Estás tirando tus objetivos de político. Pero está muy bien. Hay una influencia muy grande, tal vez nosotros vemos en nuestro análisis que hemos hecho en producción, de Cris Morena en esta serie. Y muchos de los actores son de la escuela de Cris Morena. Tiene mucho musical, de hecho. Tiene mucho musical, bueno, es una serie web musical, comedia, todo eso. O sea, ¿es así? ¿Ustedes lo viven así cuando se sentaron a hacerla? Nico trabajó mucho con Cris. Yo particularmente mucho, pero sí hay una influencia directa, nos marcó lo generacional a nosotros. Igual me acuerdo que Nico estaba haciendo Floricienta y yo estaba haciendo Frecuencia 04, estábamos que competíamos, digamos, sí. En el mismo horario. Estás con Fisu. Con Fisu y con Jagger, me acuerdo que estaban en grandes momentos de la televisión argentina. Perdóname que te lo digamos, pero nos impactaba mucho el personaje de Fisu a nosotros, el nombre. Y está bueno, se ofendió, me parece, sí, lo que le dijiste. Se ofendió y le mandamos un saludo. No, le mandamos un saludo. Se va a haber cortado porque. Ya se estaba cortando igual. Uy, me rompí el codo. Medio que se quería ir a dormir igual. Para mí, medio que estaba respondiendo. Ahí cortó. Ah, perfecto. Bueno, le mandamos un saludo a Esteban. Estaba muy interesante la nota. Medio que no quiso contar porque había sido. ¿Qué cosa? Había sido virgen. No, ¿cómo no, había. ¿Por qué había sido virgen? Bueno, por cuestiones naturales, uno medio que nace de esa manera. Estaba tirando con entusiasmo, con cariño. Con seguridad, faltaba que diga, ¿no? Sí, sí. Faltaba esto, no sé si. Son las 23. 23 y 44. Está bien. Usted. Yo tengo los estrenos, si quiere, para esta semana, que los puedo. La semana pasada no dijimos los estrenos. No, porque hubo otros problemas. Tuvimos un problema de corte de luz. ¿Quiere que pasemos el tema? Pasamos el tema, no hay ningún problema. Pasemos el tema entonces, no hay ningún problema. Y este tema que vamos a escuchar salió en la serie de OC, que fue una gran serie allá por los estrenada en el 2003, que contaba la historia de unos juveniles también que tenían poca plata en el condado de Orange, pero que se caracterizó además de por tener mucho éxito, por tener una excelente banda de sonido. Llega la cartelera de cine a tu oído. Escúchala y toma nota. ¿Qué pasa? ¿Me haces así con la cabeza? Que no, sí, que no, que no, que sí. Le agradecemos a
Bueno, Paul Lusa, que está comentando ahí en el Facebook, nos acusa de gordofóbicos, esta vez es por su comentario. Sí, sí, despeguemos, no. Por eso. Lo acusan al señor Juan Catriel Mirabelli. Juan Catriel, además nos acabamos de enterar que si quieren nos pueden llamar. Esto no, hasta ahora no lo habíamos dicho. Primicia. Sería el teléfono 4382-4368, el teléfono de aquí de Radio LK, en la que estamos sumergidos. Al lado hay otra radio. La forma para escucharnos por internet es radiolk.com.ar/programas. Ahí nos escuchan y directamente está el sintonizador. Y si nos agregan a Facebook, le vamos a estar recordando esta información y mucha más. Sin subtítulos nos buscan. La página sinsubtítulos.com.ar. Tienen estrenos, tienen noticias, las que leemos acá también. Somos como una propaladora ya multimedia. Claro. Tenemos recomendados, los que hace el libro acá también tienen más trailers, información. Trailers, fotos, teasers. Ahí está, un montón de palabras complicadas. Y además tenemos, justamente como la dije... La cartelera de cine que llega de la mano de Juan Catriel, sí. Buen pelo Mirabelli. Buen pelo. ¿Sabe por qué me lleva mal con la otra persona? Porque estaba serruchando el piso. ¿Quién? Bueno, ok. Bueno, en fin. Esta semana hay un análisis que se podría hacer de que ya se empiezan a dar casi 2 estrenos argentinos por semana. Algo que no venía aconteciendo según tus registros, según, ¿no? Vos que estás... Mis estadísticas, estoy muy ocupado. El Ministerio del Cine, de los axiomas, claro. Sí, el Ministerio de los Axiomas declara lo siguiente. Esta semana hay 2 estrenos argentinos, la semana pasada también hubo 2 estrenos argentinos, y los 2 estrenos de esta semana son El Crítico, que es la primera de Sin Subtítulos de la semana. Ya estuvimos entrevistando al director. Pero qué bien, ¿eh? Qué bien Sin Subtítulos, qué bien, ¿eh? Sin Subtítulos. Sí. Y después está Un Grito en la Sangre, que cuenta la historia de Cali, un adolescente cuyo padre fue asesinado en una carrera de caballos. Y entonces, fue asesinado en una carrera de caballos. Me estaba mirando. Estaba... Sí, en busca de la venganza. Él va en busca de la venganza y conoce a una amada, a Florencia Otero. Usted sabe quién es Florencia Otero. La mujer de Lepra, de Mambrú, no me sale. Sí, de Tripa. De tripa. De Germán Trippel. Bueno, Lepra. No, Florencia Otero es una actriz que generalmente se aboca a lo que es comedias musicales de teatro, sobre todo. Y participó en esta serie... Frecuencia Cero también con Fisu y con Jagger. Bueno, ¿de qué se ríen? Se llamaba Fisu. Jagger era Ludovico Di Santo. Ludovico Di Santo, que nada ahora está... sencillo. Sí, ¿cómo? ¿Qué dice? Bueno, y bueno, este Cali va en busca de venganza con su padre, y en ese transcurso, usted sabe cómo son las historias de venganza, que la venganza inicia a partir de una muerte, en medio, mágicamente conoce a una chica muy bonita, esto se da en medio del campo, ¿no? Y cuenta, justo hay una sola mina que está bárbara. Una sola mina, y es una especie de western argentino, lo cual es bastante interesante, porque no es un género que se suele explotar más allá de capaz de Avallay un poco. Fue en su momento. ¿Y cuál es la curiosidad de esta película? Está Horacio Guaraní, ¿usted sabe? ¿Estás sobrio? Oh, Horacio, porque en general se lo ve siempre como que está masticando algo con la lengua media pesadungui. Bueno, el columnista se está riendo. A Horacio lo queremos un montón, le mandamos un saludo. Que en realidad Horacio Guaraní casi que pensé que estaba muerto, pero estaba como... Ah, bueno, vos sos cada vez peor, ¿no? Que estamos quedando. Primero lo acusamos de chorra y ahora está fuera de la escena mediática y volvió a aparecer esta vez con una película que lo tiene entre sus... ¿Aspirado cocaína? Bueno, habría que preguntarle. Ah, bueno. Esta persona. Habría que preguntarle... El tráiler lo vende como si fuese el protagonista, en realidad no lo es él, incluso finaliza la película de Horacio Guaraní. Y él es como el especie de que suplanta la figura del padre de este personaje Cali, que lo hacía el guachín de Sos Miguel. ¿Qué pasa ahí? El guachín de Sos Miguel. Hay desmanes. ¿Qué pasa, Walter? Ya nos vamos. Bueno, tranquilo. 10 minutos. Ya nos vamos. No, lo hacía el guachín de Sos mi hombre. ¿Quién? Abel Ayala. Abel Ayala, el del estudiante. No, ese es Esteban Lamont. Disculpe, me voy ahora mismo del programa. Sí, váyase. Hacía el guachín de Sos mi hombre, después está la doncella amada, que es Florencia Otero, el por siempre joven Horacio Guaraní, y escuche bien el nombre del director, es Fernando Musa. Precioso nombre que hizo entre... Muy callado, ¿no? Sí. Entre sus películas hizo Fuga de Cerebros, la película del 98, que también trataba la fuga de cerebros que se... Fuga, dio. Musa, todo. Sí, tiene. Exactamente. No sabe, no contesta, una película protagonizada por Mariano Martínez, en donde imagen... sabe, no contesta, con Mariano Martínez y Nicolás Cabré. No sé si estaba Nicolás Cabré. ¿Cuánta facha? Pero malísimo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y le gustó mucho. La última película fue Chiche Bombón en el 2004.
Así se llama la película. Bombón y chiche. Bueno, luego está El Hijo de Dios, esta película que decíamos que es la adaptación cinematográfica de la miniserie que se dio en History Channel, que se llama La Biblia. Es decir, la miniserie se pasó al cine y narra la historia de Jesús de Nazaret desde su nacimiento hasta su crucifixión. Los milagros que hizo. ¿Muestran cómo nació de una paloma? O sea, ¿cómo una paloma embarazó a María? ¿Eso se muestra? Eso no lo muestra. Ah, claro. Tienen un problema ahí. Un par de cosas para señalar de la película que, a diferencia de otras películas de índole religioso que a veces la hacen los curas en el patio de la casa, esta tiene una buena producción, lo hace History Channel, y unos buenos efectos, iba a ser una buena cantidad de efectos especiales, pero no es en cantidad, sino en calidad. Acá. Que se mide. La película es un tanto larga, lo cual tal vez es 140 minutos. 138 minutos para ser exacto, y el director es un director que se dedica más a documentales. Hizo, por ejemplo, El Cuerpo Humano, una para la BBC. Mirá. En 1998 hizo... ¿De qué se ríe? Vos te salieron. Sí, está... Es muy interesante la película que estás contando. Se nota. Y La Isla de Pascuas. Allá pasando a Chile. En el 2008. Bien. El protagonista es Diego Morgado, es un actor portugués. Who knows? Le mandamos un saludo. Sí. Luego está Osos. Osos que muestra un año en la vida de dos madres osos. Estamos a full tipo Discovery Channel, ¿no? La TV grande, la pantalla grande. Que imparten lecciones de vida a sus pequeños críos. Entonces, están inmersos en lo que son los pasajes de... ¿Pero hablan? No. No. Son osos. No. Están inmersos en los majestuosos paisajes de Alaska. Mirá que... Pero son osos polares, entonces. No. ¿Son albinos? ¿Son arios? Sí, son arios. Bien, me gustan más los osos. Inician el viaje cuando el invierno termina. Y se van ¿A dónde? A otros menesteres. Y se toman el 22 a Wilde. Sí, claro. Luego del periodo de hibernación, emigran y se van a otro lado. La historia cuenta más o menos las peripecias que se encuentran en ese viaje. Tienen que pagar la luz, el gas, ¿qué aparece pasa? Una manada de lobos que se los quiere comer. Claro, antagonismo, no faltaba. Pará. Se pudre todo. Un par de pastillitas de esta película. Lo produce Disney Nature, que es esta especie de marca de cine independiente dentro de Walt Disney Company, que desde abril del 2008 ya ha hecho varias películas, que generalmente el año pasado hemos hablado de películas de animales, que trata, que hizo una de pingüinos, que es muy triste, que no la vean. ¿Qué tal? Los pingüinos, que se le cae el... Bueno, no importa, no tiene spoiler, tírelo. A ver, ¿qué más? Bueno, osos, entonces. Osos que van en busca de... Nuevas aventuras, pongámosle. Bueno. Luego está Divergente, esta película basada en la novela Divergent, que es una novela que la escritora tiene nuestra misma edad, solo que tiene un par de millones más. La única diferencia que, para hacer resumir, es un poco de Los Juegos del Hambre, pero nada. No importa. Los Juegos del Hambre con otro nombre. Esta también es una. También son tres libros, igual que Los Juegos del Hambre. Oh, casualidad. Qué casualidad. Pero ella dijo que no tiene nada que ver. ¿Con los Juegos del Hambre. Ah, qué casualidad. Solo que lo empezó a escribir cuando estaba en la universidad, antes de que salga Los Juegos del Hambre. Así que no le puedan acusar de robo. Bueno, listo. Si hay alguna controversia al respecto, no se sabe. Sí, ya le dijeron que era una ladrona preciosa, pero bueno. Pero bueno, ya está contándola con la pala, ¿no? Sí, las tres películas que se esperan: Divergente, Insurgente y suponemos. Allegiant, ¿qué es Allegiant, nuestro traductor? Pablo Andrés. Allegiant, ¿qué es? ¿Alienante podría ser? Que tiene una cierta alianza con alguien que esté, que da su... Gracias, Walter. Me parece que volase un poco. Bueno, y entre... Acá, ¿qué dice? ¿Cómo? Diga. Lealtad. Bueno, lealtad sería la... Es divergente, insurgente y lealtad. Es como la moneda, ¿viste? Divergente. En unión, insurgente y libertad. Bueno, más o menos de esto se trata también... estos son los estrenos de la semana. Dos películas argentinas. El Crítico. Espera que ya le digo. Un Grito en la Sangre, protagonizada por Horacio Guaraní. Y El Guachín de Sos Mi Hombre. Bien. Me encanta esta sección, es la mejor de todas. Ni es columna, pero... Hijo de Dios y Osos. Así que... ¿qué va a ver? Divergente. Y Divergente. Yo voy a ir a ver Osos con un vaso de coca muy grande. Voy a ir a ver Osos. Martín, ¿qué quiere ir a ver? Me intriga también la de Osos. ¿Osos? Bueno, va a ver con vamos Martín, juntos, tomamos un buen vaso. Probablemente vaya a ver Divergente porque me gusta ver películas que odie. Bien. Me gusta la controversia que le mete. Casi que es un masoquista. Bien. Y fuimos a ver El Crítico ya, así que iría a ver la otra película argentina que se estrena ahí para hacer un aguantecito, Un Grito en la Sangre. Perfecto, que va a estar con Horacio, el guachín de Sos Mi Hombre, que bueno, que en realidad es Abel Ayala, y con Horacio Guaraní. ¿Y vos? Yo voy a ir a ver Un Grito en la Sangre también, y capaz
Y la de los osos podemos ir todo. La de los osos. Vamos a ver los osos. Los osos polares. Vamos. Mike estaba con Scotty allá. Toman coquita, ¿no? Como todo el mundo, cocuchi. Gracias a Andy Chango, que también lo tenemos en esta hermosa botonera que hemos armado. Y antes que nos caigamos al piso de la risa, los saludamos a todos. Les agradecemos por su... por prestar el oído. Sí, y... gracias por aguantarnos estas dos horas. Nos vemos la semana que viene. Martín, nos vemos la semana que viene. El Liro. Nos vemos la semana que viene, por supuesto. Seguramente te veo a ver todos los días, te bueno. veo. A Pablo y a Daniela, los productores de este programa. Y les tercera temporada esta. Tercera bien, temporada, ¿eh? Bien. Nos vemos. Y a Daniel, gracias Daniel por haber participado en la columna. Perfectamente. Nos está robando un poco el programa porque es muy intelectual. Muy fachero, claro, primero. Sí. Mucha falla. Me viene a hablar de filosofía, de hedonismo. Nos está cerruchando. Nos aplasta, básicamente. Sí, se viste nos bien. Estás en radio. Vamos a hacer tener una reunión de producción en la semana y nos vemos el viernes que viene a las 22. Nos vemos. Hasta luego. Esto fue Sin Subtítulos, la gran estafa de People Producciones.